películas. Tres películas, tres series y tres juegos. Y la música. Las películas pueden ser de igual de... Hola a todos. Bienvenidos a Xenomenoide, el show donde yo, Martín y David. Yo no soy Mario ni Sea ni nadie. Mario ni Sea. A mí se aplica, no soy nadie. Ya empezamos. No me traigo mi vasito. Este es tu vasito. Bienvenidos a un... ¿Cuál es tu vasito? Show más, como cada lunes, como siempre. ¿Ya empezamos? Que sí. Dale, madres. Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Tienen que darles gracias de que hacen su desmadre siempre y nunca llegan a un punto cuando presentan así. 6, 7, 18. Bueno, mira, no hay pedo. Hola, chicos. Buenas tardes. Bienvenidos a su lunes 19 de diciembre en este... Pícale aquí. En este su... ¡Ay, tiene que leer el perro! ¡Xeno Show! Flipó. Muy buenos días a todos. Yo soy Javier David y él no es... Mario, ni tampoco es Sea, él va a ser el invitado especial y la demostración de que si comentan lo suficiente, tal vez, sean invitados a este show. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? El secreto es comentar puras mamadas, nada más. Exactamente. Y ofender a Javier. Ofenderle, sí. No lo hagan, pues por favor. Sí, o sea, lo que nos trae aquí son justamente, ese es el tema medular, las mamadas. Aquí tenemos un... altar a una gran mamada que es... Bienvenidos al anecdotario número 37 de la cotorrisa. ¿De la pokerrisa? De la pokerrisa. Pues mira, ves qué bonito. Vean, amigos. Esto es lo que pueden llevarse también si comentan mucho. Es una verdadera chulada. Pues sí, precisamente este no es un episodio normal del Xeno Show. Uno, porque estamos en vivo, nos estamos viendo, nos estamos infectando a todos de nuestras babas, híjole, nuestros COVID. Pero también este va a ser el Xeno Poke... Poke Xeno... Cast Show. Yo pensé que era el Navish Cast. Navish Cast. El Hanukkah. Sí, el Hanukkah de los Pokémon. El Exnomenoide. Exnomenoide. Así es. Y pues nada, yo creo que... ¿Qué tuvimos? ¿Hubo ahorita algún chisme relevante? Estamos viendo con todo. ¿Quién hablar de DC, ¿verdad? ¿DC? ¿Ya? ¿De plano? Sí, la neta, antes de que llegue Mario se ponga a decir sus mamadas. Ya cuando llegue Mario vamos a explicar. Nah, huevos, este tema se puede hablar dos veces, güey. Porque no es como que mañana ya se arregló el universo de DC. Bueno, pero ¿puedo romper tu rapport y decir como por sexta vez me das una cerveza, por favor? Adiós. Es la magia de la democratización de los medios. Así es. Y del contagio de COVID a distancia. Así es, chicos. Bueno, vamos a dejar esto lejos de las cervezas. Esto es un gran tributo a Pokémon, pero ahorita estamos hablando de mamadas y empecemos con la mamada que le hicieron a Henry Cavill. ¿Cómo les gustan las mamadas? O no vea. No hablábamos de eso. No lo sé, pero podríamos ahondar en eso. Me interesa. Hablemos sobre sexo oral, chicos. Bienvenidos. No, pero ya en serio, este es un show de videojuegos. O sea, es algo donde no tenemos autoridad. Así como las inteligencias artificiales logran sexualizar todo lo que tomas. Como Vaporeon. Como Vaporeon. Él me explicó lo de Vaporeon. Sí, no sabía. Seis días. Él no sabía lo del pedo de que sí, Vaporeon no, fue todo es un tema en el chat. Se ha ganado muchos chat. No fans. Vaporeon precisamente por esa anécdota. Había mucha gente que era muy fan de Vaporeon y se bajaron del vaporismo por ese... Por Stats, Vaporeon era, de los originales, era el bueno. Sí, miren, yo era muy fan de Jolteon, pero sí era el de los más pinchitos. Flareon es el más pinchito de las... Y ahí también hay una anécdota de que este viejo pedorro no tuvo que sufrir lo que nosotros sufrimos con Red o Crystal, que era nada más ir a la casita en... Viridian, que te daba nada más un Eevee y tenías que coger cualquiera de los tres. Sí, es cierto. Puedes capturar hoy. O estos. ¿El Let's Go Pikachu? O estos carnales, Hitmonchan y Hitmonlee. Que nada más puedes tener uno. Y te lo daba el gimnasio tipo lucha. Sí, porque en Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee ellos aparecen mucho en el Victor Bowl. De los 90, esto sí es. De la arqueología moderna. Pokébolita. Sí. De hecho, dicen que ahí está el... ¿Te parece si te doy un chicle mascado que traigo en la bolsa por él, carnal? Tommy, Made in China.
Creí que de Hasbro. Pero ese güey. No, está bien. Pero dice Sara Catoyo allá atrás. Pero según yo, Takara Tomy tenía como, o sea, como que el distribuidor es Hasbro. Hasbro, ¿no? Oye, ¿por qué mis Pokémon no se paran como los normales y también son de? Sí, son de Hasbro. Son de Hasbro. Son de Hasbro con J. Hasbro con J. Este sí es de los modernos. Miren, chicos, el pedo de Vaporeon es que es como el poder. El poder no transforma, el poder revela. La anécdota de Vaporeon no te convierte en furro, revela. Es furro, porque ahora ya sabes. El poder no es nada. Sí, que te das cuenta. O sea, ya que te revelan la historia de Vaporeon, la gente se empieza a cuestionar de. Sí, cierto. La historia tiene toda la razón. Y ha despertado cosas en mí que no deberían ser reveladas. Pero también muy raro, ¿no? Porque no sé si han fijado que como que las últimas generaciones de Pokémon. O sea, yo no sé si es algo proactivo, o sea, si ya lo saben en Game Freak, pero han tenido cada vez diseños un poco más. Currones, especialmente los starters. Pero no sé si eso tenga que ver con que mucho del diseño de. Y va a aparecer alguien más en estos momentos, aparentemente. Sí. Ustedes sigan. El diseño de personajes de los Pokémonos ha empezado a tener gente americana que los diseña. Que es el caso de James Turner, justamente. Que es un ilustrador, no me acuerdo si americano, o sea, estadounidense o canadiense. Ajá. Pero es el creador de Obstagoon. Entre otros, okay. Pero el más. Voy a hacer un Pokémon que se parezca a Gene Simmons. Pero justamente creo que ahí viene que casi todos los nuevos Pokémon, al menos desde Galar, son bipedales. Ok, bueno, eso, es que sí es cierto. O sea, ya hay una prevalecencia. Pero bueno, solo eso. O sea, por ejemplo, Greninja ya es bipedal. Fennekin es bipedal. Greninja, el otro dice que a nadie le gusta. ¿Greninja no sufriría de lo mismo que Vaporeon? No, claro, güey. Con su habilidad mutatipo podría hacer muchas cosas. Pero, por ejemplo, Gardevoir, que es de los primeros. Ahí yo tengo que decir que pequé de. O sea, no de esas cosas, sino que. David, ahorita que venga, te puede. Te has tocado pensando en Gardevoir. Pero. Cenochisme, chicos. Pero se toca bien. ¿En qué generación fue cuando los. Tenías una granjita en tu como base? Y entraban tus amigos en línea y podían estar corriendo ahí atrás y tenías un solo Pokémon. Y era súper, güey. Era una muy buena área para hacer las cadenas de Shinies. Ah, bueno, te digo, bueno, una de las cosas. Creo que es Perla. No me acuerdo, la verdad. Aquí el peor invitado. Pero justo cuando pasó eso, yo quería mi Ralts Shiny. Mi Hardware Shiny, porque es negro. ¿Cuál es la primera generación con Megas? Con Megas es la de. Creo que. Sí, no. ¿Dónde no, está graduado? Sí. Ah, no es cierto la que. Graduado fue un remake. Fue un Nova, creo que sí. Nova, creo que sí es Perla. No, pues no. Pero me aventé como 2 días. Ajá. No 20 minutos como lo hacen hoy y ya tienen 6 Shinies en cola. Perdóname, soy un viejo amargado. Shiny Hunting era más divertido cuando tenés que pasar 200 horas consiguiendo. Sí, no. Y aparte, primer Shiny fue un Hoothoot en cristal. Que no supe que era Shiny. Imagínate que invertir 200 horas en un puto Hoothoot, güey. No lo invertí. Tenía como 10 años, cabrón. Y fue, o sea, fue Happenstance el que lo encontrara y lo maté. Mataste un sí, porque Shiny. Pues, tampoco tenían color. O bueno, el color no era tan claro como hoy. Pero a lo que iba rebobinando, porque ya me fui por las ramas, es que justamente yo pequé un poco con Gardevoir porque cuando lo capturé, y ahí está Instagram, mira. Pero ahí mi copy de mi historia fue, ya tengo a la dama de negro. Uf. O sea, chip steak ahí. Pues es que te digo, sí, o sea, te digo, la manera en cómo, porque hay algo que justamente quería platicar contigo, ahorita que se acerquen los demás miembros del seno. ¿Cómo se dice quórum? Que crezca el quórum que tenemos acá. Pero, por ejemplo, aquí algo interesante es de que, en cuanto a diseños de los Pokémon, yo siempre he sentido que hay dos corrientes cuando van a diseñar un Pokémon. Tienen lo que es básicamente toda la generación original de Kanto, que es los Pokémon tienen que verse como animales que pueden existir, ¿no? Sí. En realidad todo lo que vemos ahí son como esta onda de que, bueno, yo creo que un Pikachu si era un animal que estaría. Sí, claro. Snorlax, que es un animal que va por ahí caminando, todo gusto, echando la hueva. Y luego hay algunos Pokémon que empiezan a ser un poquito más raros, ¿no? Especialmente Magnemite, pero Magnemite como que dices, ok, todavía sigue siendo como un animal que tiene esta estética como de objeto. Uh-huh. Pero en las siguientes generaciones es cuando aparece esta segunda como vertiente,
que es más como una onda más japonesa, como de yokai. De yokai, sí, claro. Y es como de, ah, ok, sí existen eso, pero también existen estos Pokémon que la mayoría son fantasmas. Y es que justamente también en su perdón que interrumpa, en el Dex también viene como esa, o sea, impreso ese... ¿Cómo? Esa idiosincrasia, esa idea, esa cosmogonía del yokai. Sí. Que es justamente que es un objeto abandonado, que es poseído por alguna cosa, que es lo que pasa con Banet, que bueno, no es de la segunda, es de Juan. Con Banet, con este, con Yamask, con... Pues con un montón, de hecho, o sea... Como espíritu, son 107 almas, ¿no? Sí, que ese ya tienen como esas bases más como en la mitología japonesa, que es como, ah, ok, existe como este mito, lo vamos a convertir. Y obviamente, pues empiezan, y tienes a X-Lash, que es una espada y un escudo, literalmente. Este, tienes a la llave, que ese es el punto, como que llega un punto donde la gente dice, ay, güey, ya, se mamaron, ¿no? Un castillo de arena, Chandelure, que es un candelabro. Pero por ejemplo, Sandagast... y Poltergeist se me hacen lindos de Galar. Okay. Sandagast por el hecho de que es un Pokémon creado a partir de alguien que murió en la playa. Sí, pero él es de Alola, ¿no? En la playa. Ah, sí. Él es de Alola. Y pero Poltergeist es de Galar. ¿Por qué té? Ah, sí. Me encanta que es como así, ¿qué les gusta a ellos? El té, hazles un Pokémon. Que en ese punto yo siento que esta idea del yokai como que jala muy bien en el aspecto de que, ah, bueno, es que sí son Pokémon tipo fantasma, entonces como que les compras más la idea de que es que están poseyendo ciertos objetos. Estamos a nada de tener un Pokémon sombrilla. Pero de hecho, me parece que es jalo tanto. Super jalo, pero Rebabrum... Es que, por ejemplo, ya entras en un punto que creo que igual y quizás puedes empezar a tocar los diseños, que es que yo soy un detractor bastante grande de Melmetal. Ah, ok. Y ahora Gimmigull. Gimmigull. Ok, vamos a hablar de Melmetal, porque justamente, tú eres el que he visto que más proactivamente le cae... ¿Tienes opiniones sobre Melmetal? O sea, me da igual que exista. Y es mi Pokémon favorito. Me da igual que, sí, justamente. Me da igual que exista. Pero el hecho de Melmetal es que no se siente que existe en el cosmos de... Buenas noches a todos. Buenas noches. Chicos, acaba de llegar un invitado muy especial, Sealtiel de Vincel en Twitch. ¿Cómo estás? Y se fue al baño. No puedes introducir a alguien que llegue. Es como con los peces. Es con los peces. Tienes que aclimatarlos. Ahí no me miro. Para que se acostumbren en la... A ver, bueno, ahora que llegue... No lo presentas luego, lo dejas ir al baño. Sí, lo dejé hacer pis. Pero bueno, estamos hablando de Melmetal. Más, así, bárbaro. Me querías que... Se brincó. No, Hitmonchan. A ver, vas. ¿Mi celuloide, porfa? Claro. Shout out a la gran controladora que tenemos detrás de bambalinas. Sí. Largen. Largen. Bueno, entonces soy el cuervo de medianoche. Soy el cuervo. Uf. Sí, no, o sea, no siento que existan dentro del cosmos. Estaban hablando de Gimmigull. Ajá, tenemos aquí al Cooperaya, que igual y no se siente bonito, pero realmente se siente que es feo dentro del entendido de los Pokémon. Okay. Metal y Gimmigull, ¿no? A Cooperaya. Sí, aquí está. Ajá. No. Sí, bueno, es que, mira, yo tal vez es como el sentido de me gusta el pensar. Copero. Coperazo. Que. Algo que me gusta como de la visión que del mundo. Sí, en el ruido, perdón. Algo que me gusta de Pokémon es como esta idea de que estos animales viven en nuestro contexto. Y, por ejemplo, no sé, si trabajas en una planta eléctrica, te puedes imaginar que mientras andas chambeando hoy podría haber un Magnemite, ¿no? O que si vives, Pero es que, por ejemplo, son feos en el cosmos. Claro. Pokémon. Claro, o sea, a mí... Metal y Gimmigull no se sienten dentro de... Por eso te preguntaba que si los ha diseñado Niantic. Porque, por ejemplo... ¿Quién sabe? A pesar de que Rebabrum esté horrible o la bola que gira, que no me acuerdo cómo se llama. La de ramas, paja. Ajá. Son feos, pero o sea, son feos dentro del cosmos. Gimmigull se siente que lo diseñó alguien más. Sí, bueno, en ese sentido se ve como que es un trabajo muy sencillo. Y el hecho de que ambos estén... Gimmigull, Goldengo. Es la mascota de Fanta de los 90. No, sí. Goldengo es Helix. Helix, sí. Y hablando de los 90s, ¿alguien nació en los 90s? Sealtiel, sí. De Eddie Vedder. Que se va a sentar en las piernas de Javier, aparentemente. Sí. ¿Me pasa otra vez mi vaso de agua? No es cierto, las piernas de Javier no existen, es un mito. Exacto. Soy clarito. ¡Ah, chingada! ¡Ah, me voy a traer a mi mamá! Perdón. A la chingada que se cayó. ¿Por qué no lo...? Ah, es que está abierto. Está cerrado. Está abierto y cerrado al inverso.
Goldengo sí está horrible. Pero es que ahí es donde viene mi pregunta, que tal vez sí es cierto. ¿Sí será Niantic lo que están teniendo como esta? Digo, insisto, a mí me gusta Melmetal porque yo como alguien que trabaja en una fábrica, pasa casi todo mi tiempo en mi fábrica, me gusta pensar que es el tipo de... Puros tornillos. Pero es que, sí. Pero es que a Javi le encanta cromar el fierro. ¿No? Y dentro del cosmos de cromar también el fierro existe Kling, Kling Clang y ah, están culeros. Pero son grandes. Están culeros. Están feos, pero están dentro del entendido de Pokémon. Están culeros. Con razón. Qué bueno. Con razón la gente no viene a tu show, chavo. No. A tu sí, ya me cohibió. No. O sea, te entiendo tu punto. O sea, son cosas que con las que te relacionas, pero realmente al final del día no se siente como algo que sea de... O sea, no, te digo, no me molesta su existencia, pero sí se me hace como que son muy disonantes. En eso sí tienes razón. Especialmente Gimme Gold. Porque Gimme Gold sí se ve pues, muy mínima. Es como que un niño lo dibujó, sinceramente. O sea, ya ni siquiera hablemos de... No, pues que se siente como... ¿De quién? Porque, por ejemplo, en ese caso... ¿Te hablan de quién? De los Pokémon que acaban de salir en Escarlata. Ah, ya. Ah, que no lo has jugado. No, no lo he jugado. No. Estoy virgen de esa cosa. Si se entera de algo es porque salió en Unite. Uh-huh. Ajá. Salió un Tyranitar con gorrita, ¿no? De Daddy Yankee. Sí. Ah, no mames, de Daddy Yankee. Gold. Ah, no mames, la cucaracha, sí es cierto. Sí. Pero sí lo ves y está como muy... Ah, no. El Olocoon. Le hizo un Olocoon. Lo empieza a relacionar con otras cosas que no son Pokémon. Que sí. También está ese caso, ¿cómo se llama el que es un caballerito que es especial, el de Escarlata y el de Violeta? Escavalier. Uno literal es un enemigo de Mega Man y el otro es un Digimon, güey. No, Escavalier no. No, es porque Escavalier es tipo bicho. Tipo bicho cero. Charlotte o algo así, ¿cómo se llama? Charlotte. Bueno, la evolución. Candy Charlotte. Amorushi, otro. Ah, y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el creador de Mega Man. No, sí, literal uno parece que todos evolucionan de Charcadet. Ajá, exactamente. No, pues esos güeyes también. Como que chancro esa madre. A ver, ahorita que está abriendo acá el muchacho Ceruleche. Aquí este muchacho que está abriendo el Pokédex, también algo bastante interesante de los Pokémon son la etimología. Uh-huh. Porque, por ejemplo, algo que se me hizo bien mamalón del nuevo, no me acuerdo cuál es. Todos los que son los nuevos Geodude tienen Knuckle. Sí. O sea, el Geodude nuevo. ¿Como un herpes de Pokémon o cómo? No, es como el Geodude, pero este fulano está como... Viene de una mina de sal. Pero en el nombre tiene Knuckle. Está sodioso, entonces. Ah, ya sé cuál es. Y es cloruro de sodio. Sí, y es sal. Entonces es como chido que tengan este tipo de cosas. Es un Pokémon que parece Minecraft. Un cubito de sal. Y Scovillan también. Sal rosada del interesante Maya. Porque los Scoville son la unidad de medida del picor. Entonces es un pimiento pica Scovillan. Yo creo que en esta generación lo podemos captar mucho más. Y Capsakid, perdóname, es que son datos que tengo y quería decir. Capsakid. Me puse a estudiar. Es de la No, que fue algo que me mamó cuando empecé a ver los nombres. Porque Capsakid viene de capseína, que es el agente que vienen las madres que hace que pique. Y ese es el bebé, ¿no? El bebé. Aquí yo pensé que era un kappa. Yo también creí que era un kappa. Pero sí, ¿no? Parece, pero no es un kappa. Evoluciona en un coso. En un chile de árbol, güey. En Duodwo de enchilados. ¿No te has spoileado el Pokédex? No he visto nada. O sea, vi que hay un aguacate, creo. Hay un aguacate. El aguacate rana, ¿no? Aguacate que sus ojos rana. No son sus ojos. No son sus ojos. Son sus cosas nasales. Son sus ojos. Ah, es un tumor. Es un tumor. Está muy bonito. No soy un bebé. Soy un tumor. Pobrecito, güey. ¿No todos qué otros diseños nuevos llegaron en escaladas? Yo lo primero que me brincó sí fue el tema de Paumi. El Pikachu regional. ¿Hay un Pikachu regional? Ajá. Pues creo que están los dos. Están haciendo mal porque esta vez así no lo recuerdo. Paumi es Luke de Street Fighter 6. O sea, yo recuerdo a todos los Pikachu de las que han salido. ¿Cuál es tu Pikachu favorito? Tu no Pikachu favorito. El Pikachu. Creo que Pikachu. es que no recuerdo cuáles sean todos, pero creo que Togemaru. Togemaru. Me gusta. Pero creo que no le dieron tanta importancia, ¿no? Pero podemos hablar de nuestro dios Pachirisu. Emolga, ¿no? ¿Cómo ganó una mundial? Es que Emolga me da asco. No es bonito, güey. Está volando y todo. No sé, se ve raro. No sé. Ah, ya. El que tiene como el skin va a aparecer aquí. El skin post, de Charizard. Post. Pero aparte de eso... Es más, déjame algún movimiento de mano para que aparezca la imagen. Traqueado, además.
Y evoluciona a esto, que además es el segundo Pikachu regional que evoluciona. ¿Cuál fue el primero? Pues Pikachu. Ah, Pikachu, sí, cierto. Yo justo iba a decir que no. El segundo no, Pikachu que evoluciona, este es el segundo. Sí, nadie más tuvo. Y evoluciona en esto. Ay, pendejo. Estaba abierto. Sí. Y creo que le pasó. Mira, un placer. Le pasó a muchos. Pues está feo. Este tipo de cosas. Es lo mismo. Ah, cuando estás en el juego es como de. Sí, porque Raichu, mínimo Pikachu, cuando evoluciona a Raichu, sí se nota la diferencia. Uh-huh. O sea, este nada más se va a hacer. Uno es amarillo, el otro es este. Dunsparce. Ya también evoluciona. Ah, Dunsparce. Dunsparce. ¿Cuál? Y nada más le salen otro. Le sale otro apéndice. ¿Es como pelo de la nariz? Es lo mismo. No hace trampa. De Yoto. Ah, ya. El Dunsparce amarillo como con un taladro en la cola, ¿no? Y pero es que ahí también tiene mucho pedo de la expectativa de uno como... O sea, es que también está padre el concepto. Mundo, está feo el diseño, pero el concepto está padre. Está porque chido, desde el inicio chido. Ese Pokémon ha sido un troll. ¿Pero cuál? Dunsparce. Y ahora la evolución es de que le sale ¿tiene una bolita. ¿Tiene Dunsparce? No lo vi. ¡Ah, ya! ¿El elefante? No. Es como una... Pero ese es Dunsparce. Yo te lo enseño. Ese es Dunsparce, ¿no? ¿Quién es dos? Que era bien difícil de conseguir en su generación, bueno, desde que salió, porque... Es uno normal, que es estaba, un silver de serpientita. Y está basado en un bicho que sí hacen competencias en Japón para encontrarlo, ¿no? Sí. Sí. Y también hay que insisto, igual soy un malito anciano. Malito anciano. Pero, por ejemplo, o sea, la idea de Tajiri era esto de la captura. Ah, ¿ese no evoluciona a Gligas? No, este no. Evoluciona y le sale otro cuerpecito. Ajá. No, sí, y es que está y aparte, chido, si tienes porque... suerte, evoluciona con dos cuerpecitos. Exacto. O sea, es un tumor. Antes lo difícil era encontrarlo. Ahora lo difícil es evolucionar a uno que le salga que tres los tumores. Que también está chido, ¿no? Que tengas, yo insisto, lo chido que de cuando Pokémon es hacer la recursión y exacto. No tener 500 shiny en un y día. Que sigue siendo popó el Pokémon ese de tres apéndices, pero es como, pero yo lo tengo. ¿En stats? Ajá. Bueno, de hecho lo banearon de copia. O sea, mientras más tumores tenga, más raro es. Más raro, ajá. Pero... Pero sí, eso también hay veces que me castra, porque por ejemplo en Galar estaba este Poltegeist, que era como, ah, ok, es este Pokémon fantasma que está en una tacita de té, todo chido. Ah, güey, pero tienes que voltearlo a ver si es original o no, güey. Y el o sea, Adanto tiene una etiqueta que es si es una copia o es el original. El original es rarísimo. Entonces, aparte, es como si quieres el shiny que sea original, es otro pedo. Es cierto. O sea, ¿cómo? Pero eso fue de Galar, desde Galar el Poketacita. Uh-huh. Pero ese es el Ah, ya. De, ¿no? Sí. Galar se lo saltó. Sí, no, yo me he saltado a partir sí. De... Creo que mi último juego de Pokémon realmente Alola. Fue entre... No, en, Alola. Alola y a media. Y a la mitad, sí. Ni siquiera lo acabé. O sea, como que no me gustó a partir de Alola, ya no me gustó. Chale, Alola es mi segundo favorito. Sí. ¿Sí? Es que yo, no sé, como que me rompió el hecho de que ya no hubiera gimnasios. ¿Mega? Que ya no hubiera Mega. Que ya no hubiera Mega. Es que es un golpe duro. Movimiento para los Z que apenas fue van llegando. El... Es que la neta, el Movimiento Z se me hace ridículo. Es el gimmick más gacho que hay en. Todavía este de cristales, digo, ok, cristales. Sí, crece en uno. Ajá, Es el que más he usado. ¿Cuál? De todos los. Ajá, la cristalización. Los Megas, sí. Los Megas es que está Megas y yo creo que después de la cristalización sí. Ya hay nadie. Sí. Porque, o sea, los Megas, el bonus era que Alakazam se volvía bien, se volvía Doctor Strange uh-huh. Prácticamente. Sí. Tenía dos penas. Sí, como Doctor sí. Strange. Como Doctor Strange. Parece que tienen como cuatro, ¿no? Creo que, digo que el único. Yo nunca he tenido el gusto y el placer de estar con él. Y uno zombie. Deberías, es una experiencia iluminadora. Imagínate cuántos multiversos puede haber. Sí, los ves todos al mismo tiempo, en todas partes. ¿Por qué te pertenece, güey? Es que sí, están hablando de estas cochinadas. ¿Estás spoileando tu 3x3? Sí, spoileando mi 3x3. Ah. El pene de la casa. ¿En qué parte vas de tu aventura escarlatina? Aquí, ¿qué ya. Tal? Aquí tú tienes escarlata. Uh-huh. Él tiene púrpura y tú tienes escarlata. Sí. Todos se tienen putito. Irritada. ¿Eh? Uh-huh. Ah, ¿te gusta más el futuro, pues? Sí. Más cromado, más. No, sí, los mundos chocan. El cromo. Ah, exacto. Con Bob Esponja. Yo no veo el pasado. Mucho. No, yo el pasado. Y sí afecta, soy, o sea, realmente hay mucha diferencia entre versiones. Ahora porque aquí el punto, o sea, yo veo el punto de las versiones como, ok, está chido que haya una versión de tal y una versión de tal, pero que en verdad te haga el gameplay diferente que te haga querer consumir los dos o te cantes por una. Es que realmente no, no hay nada. Yo no soy tecnófobo, mira eso. Exacto. O sea, me encanta que no tenía nada que ver esto de los dragones. ¡Oh, su puta madre! ¿Qué? Pues están en un Xenoshow. ¿Y qué toqué? Bueno, es que curiosamente se supone que el creador este, ¿cómo se llamaba? Tajiri, Satoshi. Satoshi. Uh-huh. Se supone que lo que decía pasa. Que el concepto... Que también hay chisme de eso, ¿no? Claro. ¿De Satoshi?
Ah, sí. Ahorita también vamos a hablar de eso. Pero ahorita parte de lo que él dijo cuando él creó Pokémon es que la idea de las dos versiones no era que Pokémon consumiera ambas. La idea era que cada quien, tú y tus amigos, se juntaran para ayudarse entre ustedes. O sea, el objetivo nunca ha sido de estos juegos tener los dos. Pero es que la gente a huevo quiere... Prácticamente este cabrón está empezando a jugar Pokémon bien con sus cartas. ¿Sí? Sí. O sea, ¿cómo? O sea, va a empezar a tener que intercambiar, a vender, a ver cómo... ¿Cartas? Ajá. Ah, pero el TCG. De Pokémon, sí. El TCG. Sí. Ah, ya. Estamos hablando de Pokémon. Ajá, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está jugando bien sus cartas? Sí, exacto. Y ya juega solitario. Sí. Como, ah, sí, Javi tiene sus cartas en la mesa y las está jugando bien, dice, huevo. Bueno, ahorita nada más, ya que hicimos ese paréntesis de las cartas, justamente ayer estaba enseñando en un stream en TikTok que... Pues ahorita se me ocurrió decir, bueno, yo... El cual no avisa el culo, ¿eh? Dice nada más, ay, sí, bien. Te la deja ir, sí. Exacto, sí. No, pues así. No sabes si te avisé el culo. Sí, pero... Pero nada más que... Bueno, el punto es de que mi objetivo fue, yo quiero toda esta serie completa tenerla en una carpeta. Y sentí culero porque ya puse todas las tarjetas. Según yo, ya tengo todo. Y nada más empieza a hacer los putos huecos, güey, así. Y digo, no mames, güey. Y es que eso ya es comprando, ¿no? Sí, porque ya... ¿Pero en dónde? En el... O sea, ¿físicamente? Sí, físicamente. Los tengo en mi carpetita. Y ya los veo y digo, ah, vale madre. O sea, ahora lo que necesito es justo el del TCG, aplicar el T, ¿no? Que ahora es no solo coleccionarlas, es que ahora yo tengo que ir a la Friki Plaza, que es el único lugar que se me ocurre donde haya gente que no se baña y que las cambie. Y decir que no tienen que ser los dos, pueden no bañarse y jugar Pokémon. O pueden bañarse y jugar Pokémon. Y el chiste, o sea, ahora ya tengo que buscar gente, buscar una comunidad donde, sí, pues, claro. Oye, ¿sabes qué me falta esa? Porque la verdad es que estarle comprando casi, literal, ya a un punto donde... ¿Cuál es la carta más cara de Pokémon? Porque yo recuerdo pues cuando... Charizard, ¿no? Actualmente, no. Digamos una no inflada, una Pikachu cara bonito, pintor, ¿no? De gente que colecciona de pie. Porque recuerdo que en mis tiempos de Yu-Gi-Oh! Ya Tagarazu llegaba a costar como 7000 bolas. Háblese 2006. El pedo es de que ahorita el segundo resurgimiento de las cartas vino de la par de que Logan Paul, y que empezaron a salir muchos streams de gente que lo ven como el business. ¿Podemos mencionarlo, por favor? No, sí, porque nos falta el business. ¿Por qué? ¿Te tocó? Me tocó en los lugares. Voy a usar al Pikachu. A ver, enseñar. Puedes apuntar en esa cooperalla donde te tocó. Mira, Doctor Strange me tocó todo y fue. Es que yo creo que vino un boom a partir de que hicieron colaboración con Pokémon Go. Ajá. Ese fue. A partir de ahí siento que ya despegó. Sí, sí, sí. Me metió como a mucho más gente al juego, ¿no? Pero justamente lo que decía Javier del coleccionismo y la idea principal de Tajiri es justo esta. Él se supone que era como un... ¿Cómo se le llama? ¿Entomólogo? A los que captura bichos. Sí, los que y eso le gustaba mucho a ese güey. Entonces por eso ese güey dijo, voy a hacer este juego basado en mi afición a coleccionar. Y justamente la idea detrás de dos versiones no era que jugaras las dos versiones, porque al final del día es la misma experiencia de juego. Que también venía pero como la inspiración de los RPGs, ¿no? De que había muchos ítems raros y que era como de que se le ocurrió esta posibilidad de... Ah, pues yo ya tengo tal ítem que tú no tienes y quiero pasártelo, pero estos juegos no lo permiten. Y ahí fue cuando dijo, tengo mi insight. Sí, sí, y justamente viene de una época en la que no teníamos la benevolencia de que te mandaba un mensaje y bajabas por abrirme para entrar a tu casa. Tenías que tener el gran y recursivo cable link para cambiar tus monos. Y tenías que realmente buscar a alguien que jugara Pokémon para poder hacer eso, porque no todo el mundo lo hacía. El no te cable de Duende Melodía. No te... Que luego fue una maravilla cuando el DS ya decía, ah, no, lo puedes pasar por Wi-Fi o por la conexión local. ¿Y si los despegaban, no salían malitos? Sí. Fire Red fue el que trajo el adaptador, que era por infrarrojo. Entonces tenías que estar así milimétricamente con tu otro fulano en el Advance. El Advance tenía... Pasabas antes canciones, cuando ibas en bachillerato, pasabas canciones así. Claro. Sí. Ah. Es como un concepto que le tomó mucho tiempo que ya se fuera... que fuera accesible para todo el mundo, porque ahorita hay también ya la posibilidad de estar haciendo intercambios sorpresa con gente del extranjero y todo eso. Sí, o sea, dentro de toda mi viejo agries, realmente también es bueno tener eso. O sea, la verdad he disfrutado las terraincursiones, cosa que no había... En Galar lo pasé y ya no lo volví a tocar. Yo no, ni siquiera coleccioné todos los Gigantamax.
Me fue como de los que me salieron, dos, tres y ya. Sí, de esos no tengo uno. DLC oye, no le entré. Tera incursiones, gigante incursiones, jamás hice uno. Ahorita uh-huh. Teras, de entrada porque este fulano me dijo, grábame la Tera incursión de Charizard y no la usó. La voy a usar el 16 y mira. Ya estamos en 19 y no ha hecho nada. Y va a decir, uy, caracoles estoy. Ando, yo, caracol. Pero ahorita he estado disfrutando las Tera incursiones. O sea, creo que es el replay value de estos dos es bueno, a pesar de todos los bugs que puedan llegar. Las incursiones. Sí, porque lo que pasa es que, o sea, lo que está padre de la mecánica de la Tera cristalización en comparación con las otras, es de que digo que el gameplay puede mutar de maneras interesantes. O sea, porque antes, digamos, Charizard solo puede mega evolucionar a Charizard X o Y. Y pues, pero nada más cambia tipo dragón. En ambos, ¿no? Se vuelve tipo dragón. No, bueno, solamente en el X se vuelve dragón. Y en el otro es normal. Normal. Es volador, fuego. Pues ahorita, pero por sí, ejemplo, les agrega algunos tipos, ¿no? Pero que sí bueno. Tengan lógica todavía con su... Con su evolución. Con su evolución. O sea, aquí lo interesante es que de pronto puede aparecer, ah, bueno, es que viene un tiranita y sus raids, las Tera raids, le van a dar la Tera cristalización fantasma. Me sacó de pedo el primer gimnasio, por ejemplo, que es tipo bicho. Y el último poke que te avienta creo que es un Ursaring. Y es que, ¿por qué me aventó un oso? Y lo ataqué con un ataque tipo lucha, pero de repente lo Tera cristalizó. Es que es complicado eso. Lo Tera cristalizó. Como miel cuando la dejas destapada. De hecho está en inglés. O sea, lo que pasa es que esta mecánica, nada más para explicarla mejor, digamos que tienes a Pikachu. Lo Tera hizo. Ajá. Y tú dices, ah, le voy a dar un ataque tipo tierra porque Pikachu es débil a tierra. Y se volvió bicho. Y se vuelve. Y mi ataque tipo lucha, pues no le hizo nada. O sea, es un gimmick que puede cambiar mucho las mecánicas. Las olas del match. Yo uso mucho Wigglytuff, ¿no? Y él es débil a tipo acero, pero le puedo dar una Tera para que él sea tipo fuego. Entonces, cuando me quieran atacar a mi Wigglytuff con un tipo acero, saco el tipo fuego y ya tengo una manera de contener. Es algo que pasa ahorita con los dragones. O sea, los dragones son súper débiles a Fairy. Sí. Entonces, si yo lo Tera Stalizo a acero, me chingo al acero. Me chingo al acero. Un veneno. Sirve mucho para Pokémones que tienen un putero de debilidades, ¿no? Precisamente. Bueno, todos los tipos hielo. Pero también hay que tener en cuenta como el trade-off. O sea, hay veces que igual quitas un tipo que tiene más desventajas, pero igual y tiene menos ventajas. O sea, como que si hay que ver qué es lo que más me conviene. Y en qué momento también sacarlo, porque también es una carta que a lo mejor dices, ah, ahorita se está luciendo porque soy tipo hielo y me está dando mis apes. En el momento en el que le chingue a este, va a sacar uno de fuego, meter a cristalizo agua y me lo... O sea, justamente como que... Me lo Tera chingo. Que es una buena manera porque el problema es que... Yo me la Tero empino, dice. Me lo Tero empino ese güey. No, pues justamente la idea es que el gameplay sea un poco más interesante. Yo creo que por lo menos sí ha estado funcionando. Habrá que ver cómo va. Yo creo que estoy familiarizando con el teratipo que es. O sea, todo mi equipo principal. Trae es... los de base. Ah, sí. Porque no es fácil de ponerle tu propio tera. Por eso las terincursiones son buenas. Porque ya puedes buscar Pokémon que tienen unos teras. Sí, pero teras tu inicial va a tener el teratipo del tipo que es. O sea, si agarras a Fuecoco, es de tera, se lo tera cristalizas a fuego. Y sus ataques fuego van a ser más quemadores. Por ejemplo, quemadores. Yo lo que le apliqué a David. Pero por ejemplo, si captura un Heracross, que creo que no está. Sí, sí está. ¿Sí está? Él puede ser bicho, puede tener a veces te lo puedes encontrar con las dos Tera de los dos Teras. Si te lo tipo bicho normal, tipo lucha. Se va a poder Tera cristalizar, pero a bicho. Aquí pero hay unos que brillan bonito, que ya ahí es donde cuando no, pero él se refiere capturas y todo, ya. O sea, pero me refiero a tú no eliges, diferente. O sea, tú, no es como si tú le pusieras un cristal que creo tú que elijas. Sí se pueden modificar. Sí se pueden, pero es hasta el post game. Y cuesta trabajo, tienes que estar haciendo incursiones para obtener estos cristales. ¿La Tera cristalización puede ser bridiada? No. Ya vienen como establecidos. Solo no, puede ser. Hay unos ítems que se llaman Tera. Tera cristales. ¿No? Sí, esos los puedes usar, pero necesitas 50. O sea, cuesta mucho trabajo. Sí. Esa es una mecánica de Pokémon Go. No. Sí. ¿Cuál? Son los caramelos. Ah, bueno, sí, básicamente o son sea, los no, caramelos. No, está mal. No estoy diciendo que. O sea, mal. La idea es que se supone que tomas esos cristales. No mames, ¿por qué vienen vestidos iguales? ¿Qué? Veo doble. ¿Qué pedo con esta victoria? Que traía. Pero no nos pusimos de acuerdo. No. Lo pegó completamente accidental. Oh, ok. Sí. Hoy se coge. Mañana también. Dios mío. Hoy no fío, mañana tampoco. Primero Dios. Santo Dios. O sea, sí, justamente se supone que la idea es de que tú preparas como este platillo que te hacen en la.
en la cafetería de la escuela. Que tengo que y ellos te dicen, ah, bueno, ahora cuál quieres cambiarlo. Y es como, por ejemplo, ah, tengo 50 teracristales de fuego. Uh-huh. Entonces puede ser que mi Wigglytuff tenga el de fuego. Pero no es algo que puedas hacer muy. Entonces tienes que estarle farmeando para poder hacerlo. Ok. Ajá. O sea, capturas un Pokémon y ese Pokémon puede venir con cual. O sea, con su propio. Teratipo. Es como, como algunos Pokémon que tenían su habilidad de. Como por ejemplo, creo que era Charmander que tenía su habilidad del inicial. O bueno, su habilidad que era Mar de Llamas. Que al final, cuando tenía poca vida, pegaba más fuerte con su ataque de fuego. Entonces, este Teracosa. solamente potencia sus ataques de del tipo. Ajá, que eres, ¿no? Sí, exactamente. O sea, te voy a dar un ejemplo. Yo tenía mi Fletching, ¿no? Que él es normal fuego. Entonces, cuando lo encuentras en el en lo salvaje, él puede tener dos teratipos. Puede tener fuego o puede tener normal. Porque Fletching es normal y fuego. Okay. Ahí lo tienes que estar cazando. A menos que te encuentres uno que brilla bonito. Bueno, vamos paso por paso. Entonces, la idea es de que, como él es normal fuego, incluso ya cuando evoluciona a Talonflame, no, por ejemplo, yo lo capturé y tenía la tera normal. Entonces, mi Fletching, ya más grande, él todavía conserva su teratipo normal. Entonces, a pesar de que Talonflame ya es fuego volador, su tera él se convierte en un Pokémon tipo normal. Lo cual, pues, te puede tirar paros porque cuando es normal, su única debilidad son los lucha, pero como eres Talonflame, tienes muchos ataques roca volador. Roca también, ¿no? Por ejemplo, los eléctricos. No, los normal no es débil a roca. Roca no es es resistente. Roca es resistente normal, pero no es efectivo. Y los eléctricos, a los eléctricos también les ayuda mucho. Sí, no mames. Porque normalmente. Y tal intangible a fantasma. Sí. Lo que normalmente hacíamos era ponerle el balón a los Pokémones. También me acuerdo. Para que por flotar al menos en el primer round del Earthquake y no le pasara nada a tu Pikachu. Pero después de eso se pone. Chaval, por ejemplo, ahora, no sé, un ejemplo, Togge de Maru, que es acero eléctrico. Si tiene un teracristal tipo volador, pues, si vuela y ya es inmune. Ahora, ¿no? De hecho, es justamente lo que han estado viendo, porque, por ejemplo, hasta ahorita, porque todavía no tiene la sincronía con Pokémon Home, no está, ¿cómo se llama el que? ¿Ninjask? No. El que es un fantasma, el que es un desmadre. ¿El bichito? Sí, ¿cómo se llama? ¿Ninja? Sí, bueno, Shedinja. Ajá, sí. Porque Shedinja ya ves que era invencible. A menos que para con uno super efectivo. Dos, ¿qué tal si le das un teratipo tierra? Un tipo de teratipo eléctrico y le das el puto globo. Se vienen a arrepentir. Ok. Pues ya el güey es invencible, güey. ¿Con qué lo mates? Sí, o sea, si es eléctrico, le daría. Entonces solo lo puedes ganar con ataques tipo tierra, pero si tienes globo, vuela. Ya no le puedes, ya. A menos de que entre al campo con tramparrocas. Sí. ¿No? Sí, con el Steel Rock ya con. Como que justo están tratando de ver cómo balancear esta mecánica. Sí. Porque hay Pokémon que pueden abusar. Y de hecho, ahorita en esa generación hay Pokémon rotísimos. Como hay un perrito que está muerto. Que el hijo de perra tiene un ataque. Y también con Frente Nacional para la Familia. Ah, sí, cierto. Hay uno que pega 10 veces. Pega 10 veces. Hay un Pokémon que son. Pensé que era algún movimiento de México. Dije, no, sí. O sea, sí, también. Ese partido político pega 10 veces. Ese partido político es un ratón que es una familia. Prácticamente su evolución coge. Dice, vamos a proteger el INE. Sí. Como la mega de Kangaskhan que pegaba dos veces. Ajá, pero sí. Pero y este tiene una cosa que se llama Population Bomb o bomba de población. Ajá. Y pega hasta 10 veces. Entonces, ese le gusta a Javi, ¿no? Suena muy muy. No, y es que le puedes poner un ítem que siempre pegue esas 10 veces, ¿no? No, ahí sí te la debo. Creo que sí, porque eso era lo que lo rompía, que poniéndole no sé qué. Es que metieron muchos ítems que aumentan los como movimientos fin, RNG, hay un ítem que aumenta las posibilidades de dar más tiros. O sea que, o sea, digamos que normalmente ya ves que es un dado, ¿no? Ajá. Pero este ítem lo que hace es como el dadito de Mario Bros, que las probabilidades de que te salgan tiros de más opciones son superiores. O sea, Pin Missile puedes tirar hasta 3 veces. Ahora es casi seguro que no, es raro que te vea salir uno de uno, casi siempre queda serie de 2, de 3. Ok. Entonces ahora imagínate con este güey. Si no, ese es nuevo y la neta sí. Es un desmadre porque aparte siento que esos son los movimientos más castrosos de Pokémon. Sí. Los de. El que te peguen varias veces es castroso. Sí, porque aparte te sientes que te acaba, güey. Acaba, solo bájame lo que es humillante. Sí, porque es pam. Y tú no mames. Pam. No mames. Espero eso no se meta en el audio. No, creo que no, pero ya, no. Pero ahora todo, lo escuchó. Ahora toda China lo sabe. Con Skype. Genial, ya nos exhibiste. pues sí, se ve bastante. La verdad, sí me he disfrutado mucho esta experiencia. Me gustó más que Galar. No sé si tengo que decirlo. Yo cuando empecé a jugar Galar, sí, tuve un momento en el que me dio mucha hueva el juego y lo dejé.
Y luego fue como, bueno, ya lo voy a retomar. Pero no, este sí ha estado como interesante de principio a fin. Sí. El hecho, aunque no puedes explorar del todo, o sea, es un... Bueno, no, sí puedes explorar bastante. Sí, sí. Y hasta... Sí. Vamos a dejarlo. Es un mundo abierto, tiene sus fallas, obviamente. Porque... Pero aún así como que sí siento que tengo la libertad de encontrarme Pokémon que son más fuertes de lo que yo debería poder pelear y que te bajen de un Que ahí debió de haber entrado una especie de regla en la que tu ruta que yo tome, sea cual sea la ruta que yo tome, los niveles se ajusten a conforme yo voy avanzando. Porque están fijos. O sea, si yo empiezo al revés, me enfrento a un gimnasio de nivel 75, estoy exagerando, y termino en el de nivel 10. Sí, o sea, yo sabes que me gustaría que hicieran eso. Hay un momento, no sé si se acuerdan que salió Llegó un momento en el que yo estaba ya rotísimo en el juego, de que hubo un gimnasio que me costó mucho trabajo, le peleé, y a partir de ese ya era como de no mames, esto sí está más. Sí, ya nadie te sienta. Yo la liga me la aventé One Hits. Sí. Con un Talonflame justamente. Claro, y aparte como que se ve dónde va la ruta. ¿Qué tiene todavía Andas Vendaval? ¿O ya se lo quitaron? ¿Como habilidad? Pero esa era habilidad oculta, ¿no? Alas Vendaval es que siempre ataca primero. Creo que sí es una habilidad. Creo que es habilidad oculta. Pero ahí hay una otra manera de obtener ahora las habilidades ocultas. Pero por ejemplo, huevitos. Breeding. Bueno, que ahí también, perdona. Entra que ya puedes dar, bueno, no sé. Movimientos huevo los puedes dar con la. Con una hierba. Ajá. O sea, ya puedes como. Y hay ítems que te ayudan a que a tu Pokémon le puedas dar las habilidades ocultas que tenían. Lo amarras con una flor de cempasúchil. Ajá. Pues estaba el lazo destino, creo que ese ya no está ahorita, ¿sí? Sí. ¿Sí? O sea, destino, no está ahorita todavía disponible, pero seguramente. La cuerdita roja esa que hacía que sí tuviera el movimiento del. El macho brace y todo eso. La naturaleza del papá, ¿no? Bueno, del que no era Vito. Sí. Ya no acuerdo muy bien. Ahí había algo para validarlos. Es que se ha cambiado también la forma de la crianza. Ya he visto un par de videos. Bueno, he visto que hay muchos videos, pero todos duran como media hora. Y eso todavía no, amigos. Es que de por sí la crianza era complicada. Bueno, no siento que era tan complicada, pero siento que ahorita está más complicada, ¿no? Ajá, está lechuga. Yo, por ejemplo, la idea que tienes, creo que, no sé si acuerdan que estaba este anime donde era como un retail de... Boku no Pico. Aparte, buenísimo, ¿eh? No, pero había este anime, este de Pokémon, que era Pokémon Generations. Ebichu. Y cuando sale... Vete a la mierda. Cuando sale la historia de Red, hay un momento en que se acerca a Brock y cuando van a pelear le dice... Es tu primer medalla, ¿no? Sí. Ah, ok, por eso. Y tiene su caja llena de con las 6 Pokébolas. Y dice, como eres, no, esta es tu primera, solo voy a usar a 2 Pokémon. Y eso habría estado cool, o sea, como que... Cada líder de gimnasio se adaptara a tu nivel y dijera, ok, este güey pues sí, si tiene tanto nivel, solo voy a pelear con 3. Ahora lo que le anda faltando a Pokémon es eso de la congruencia en su misma narrativa, es que, ¿no? Sí, creo que eso es más bien por la... O sea, es como lo mismo con las narrativas. Pokémon ¿no? Dicen, no mames, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, y está en nivel 10 ya con... Güey, te puse la mecánica de los sándwiches. Que yo no había entendido para qué. ¿Qué no le gustaron los sándwiches, güey? O sea, yo hasta ahorita no he hecho ninguno. Yo no, el que hice me día, comí el que ya. Hiciste. Te lo comiste. Me lo comí entero, el baguette, su Subway. Se la comió sin contexto. Sí, no, sí. Y aparte dice el sándwich como lo hago en la vida real. Culero. Culero. Pinche madre. Culero. Pero te vuelvo a dar de tragar. Pero que pones como 20 capas y de repente le pones la de arriba y... Okay. No, o sea, atascado. Sí. De cuando le puse torta de papa, le puse pimiento, le puse queso. Pollo rostizado. Con la música de Ratatouille. Torchic rostizado. Que ahí ya se atrevieron. Ya se habían atrevido. Carne, ¿no? Pero ya comen Pokémon. O sea, ya confirmado. No, ya. Pero no dice. Pokémon, no dice carne, perdón. De. Ay, bueno. Carne de Torchic. No, no, que no, por ejemplo, ya ves que ese nombre es un cerdito. Hay un, no. Ese hay uno que es jamón de paldea y es como sí, esa madre. Esa madre viene, ¿no? A mí no me hace nada. Así ya plasmado, venden garra de Clough en ajillo. ¿Garra de Clough? ¿Quién es Clough? El que dibujaste. ¿Cuál de todos? A ver, sácalo. ¿Está ahí? No, está no ahí. Nada más vienen 5. No, ahí nada más viene Melmel. El cangrejo. No mames, el cangrejo. La verga, nada más porque está feo, qué castro. El muro, ¿no? Ajá. Ahí ese estaba chido, es bueno. Hay garra de Clough a la quilla. Que no. Porque ni evoluciona. Pero eso no significa... Pero es bueno. Que sea malo. El cangrejo es que tiene pelos. Chiquito. No sé, realmente no lo he revisado los stats para saber. Seguramente no le he levantado la patita para ver si es un niño. Pero, o sea, ahí en tu silogismo de que no es bueno porque no evoluciona. Sí. Miltank era un puto dolor de huevos.
Ah, pero sí, sí está aquí. Ahí ah, pero no está ahí. Es lo que dijo ella. Ah, ya vi, no la viste. Ah, sí, la toda falta que lo rayes. Sí. Miltank era una verga. Sí, no. Miltank, Slack. En el tiempo del meta en el que yo estaba era Miltank, Slack, Ludicolo, Milotic y Metagross. Sí. Los pelos. No, o sea, me refiero a, sí, a Pokémon. Ah, no, en este creo que todavía no. Creo que muchos faltan para que salga. ¿Ludicolo? ¿Van a meter a todos? O sea, ¿es no creo. No creo que vayan a meter a todos, pero van a escoger como un pool igual que en Galar. Que, okay, pero de que sí van a dejar afuera, pues no sé, un este. A Jigglypuff otra vez. Ajá. No. Lo van a sacar, güey. Como el tornado que se lo lleva la chingada. No, pues Pokémon que si no aportan gran cosa, pues no lo van a meter. Pues que no aporten gran cosa o que por ejemplo DVD, pero vayan a romper. Es que estaba pensando que hay muchos Pokémon que no aportan y allá andan. Uh-huh. O sea, es que el objetivo principal es uno. Girafari salió, ¿no? Bueno, ese porque ya evoluciona. Ya le dieron en Farigira. Sí, o algo así, ¿no? Girafari, algo así, ¿no? No, Farigira. Esa madre, esa mamada. Giraffe Giraffe es una banda de. Verga, se me fue. Mad Rock. Se me fue el nombre. De Melmetal. De cumbia. De cumbia rebajada. De cumbia Melmetal. No, sí, o sea, luego es raro porque sí, o sea, a ver, de todos los Pokémon. Es como cuando vi que en el DLC de Escudo y Espada dijeron, ah, sí, ya trajimos a todos los Pokémon. Es como que gracias por traernos a Garchomp. ¿Quién pitos pidió la llave? Uh-huh. Y esa es la llavecita así como, ¡ay, soy un DLC! Y es como, pero, de neta, güey. Pero es que la llave Clef, fue si sale el primer Dragon Slayer. No mames, es más feo. Volvió la pinche llave. Pero Clef, que es el primer Dragon Slayer. Sí, eso sí. Porque es metal acero. Digo, es metalada. Metalada. Sí. Uh-huh. Está Cloud, está la llavecita. Uh-huh. Sí. Ahora ya es Tinkaton. Tinkatón. Sí, Tinkatón es muy bueno. Que hay un TikTok que lo explica. No, pero hay un ilustrador que hizo un Tinkatón como un ángel. Como un ángel, sí, sí. Gran ilustración. Con un montón de cuerpos de Corviknight. De Corviknight en el suelo. Porque le pusieron un lore bien oscuro de que, Tinkatón le mama como. Con una piedra chingarse a los Corviknight que van volando y por eso aquí no pueden ser. Vamos a meter otra cortinilla. Ah, okay. Vamos a meter otra cortinilla. Que otra muy buenos cortinilla. Días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas. Tengan todos ustedes a este centro. Estamos, que Sealtiel va a jugar Pokémon Escarlata y Violeta sin jugarlo. Sin jugarlo. ¿Esa cortinilla qué significa? Pues, o sea, el pobre chavo se lo están spoileando y no lo ha jugado. No ah, lo ha tocado. ¿Ah, pusimos spoilernoide? No. Ah, spoilernoide. Ay, ese pendejo se no es yo. Pues de todo esto es spoiler, ¿no? Sí. Bueno, la verdad no he entendido nada, así que la... No, pero... Sí, no, y además... No, no, creo que te arruine la es como, nada más me da risa cómo ya te ibas a contar el lore. Ay, nada más le metí un vergazo, güey, ya. Al final, no, man, el hueco de... Y es que además... Al final te vuelves el líder de la Liga tú Pokémon. Tú que sí le entraste bien duro a XY. XY. Uh-huh. Paldea tiene un hueco. ¿Para XY? Que se conecta con la pinche que podría, todavía no sabemos. Ah, que lo va a ser, güey. Porque ahí está también la teoría de que Flabebé es Flabebé Paradox. ¿Cómo? Es que ahora también... ¿Es el Flabebé de AZ? Ajá. Es un Flabebé Paradox. Era el rey porque es de... un Flabebé del pasado. Por eso es diferente. Y no envejece ni AZ ni la Flabebé. Planta esta. Ajá. El que tiene una florecita diferente. Te dicen, no seas malo, no mates gente. Les hace falta Xenoteoría sin bases. Xenoteoría sin bases. Eso es todo el Xenoshow, güey. Todo el Xenoshow son teorías sin bases, güey. Pero no manches, yo quiero seguir en, quiero meterme a buscar en el momento en el que hablamos de que iban a estar los tres Spider-Mans en la película. Y que dije, va cagado, es voladísimo. Pero cuando pasó fue como... No se nada volado. No, no hasta estábamos volado. Diciendo cosas bien verdes como, no, yo creo que en Shang-Chi estaría hecho que pelea contra el mandarín, ¿no? Sí, estaría cagado. Es como de, ¡oh, lo sabíamos, no mames! No, Javier, son tropos comunes. No, el mejor güey, medio. No. El mejor medio. No, Javier, no eres un pitonizo. Nada más soy un pitón. Soy un pitudo, nada más. Él nunca ha tenido su pito liso. No, siempre está pandeado. Sí. Para que no se la como el plátano de Andy Warhol, así, güey. Eso no llama bien. Tiene chamfle, ¿eh? Chamfle, como el plátano de Andy Warhol, así, güey. Mira cómo lo tiene. Ah, no manches, de Andy Warhol. Bueno, o teoría sin bases es de que en realidad Pokémon Arceus no es una precuela, sino que es la secuela de Diamante Brillante y... Que también ahí está hablando pues, es que hay un gran cacho, que obviamente va a ser el DLC, un gran cacho del mapa que está bloqueado como con una mesetota. Ajá. Que pues da a pie de que hay algo más para allá. Mucha gente ya teorizó de que si ese cacho es España y XY es Francia, pues debería de estar ahí geográficamente. El otro es donde se va a ir. ¿Cómo se llama? ¿La streamer?
¿Ibai? No, la de Pokémon. La Poké Streamer. Yo no se va a ir ese huequito para no pagar impuestos de Paldea. Yo de Ibai. Fíjate que ella es de mis líderes de gimnasio favoritos. Sí, me gustó mucho. Grusha creo que es la que más el que más le echa ganas. Grusha es el normal. No, hielo bufanda. Ah, ya. No. Ah, ya me cago. Le echa ganas. ¿Hielo bufanda? Es que trae una bufanda. O sea, su gimmick es trae una bufanda. Que es que viven hasta es la otaku. Punta del cerro. Es otaku. No, la otaku es Enigma, ¿no? Enigma. No sé cómo se llama. Ah, y es la Poké Streamer, ¿no? Enigma, sí. ¿Se llama Enigma? Sí, ella es una VTuber, es una mona china, güey. Yo quiero ver sus streamings. Porque es un Enigma. Que para colmo, lo peor de todo es que ese fue como una probadita. Porque en el tráiler, cuando presentaron a Enigma. Es que aparte ya habló. Sí, exacto, habló y todo el mundo. Este juego va a tener voz de... Y hay tiki-tokis, sí me lo pasaste. Que están haciendo dub al juego y se ve mucho más interesante. O sea, ¿cómo? O sea, ya ves que... Enigma. Es una mona china, güey. ¿Aquí va a aparecer? Sí. No. O sea, ¿ella es líder del gimnasio? Aquí salgo yo abrazándola. Que según yo, esos Magnamite deberían ser regionales, ¿no? Sí, es que está cagadísimo porque dice, no, estos son mis prendedores de pelo y de pronto cobran vida y es como de... Pueden ser drones. No, es una VTuber y está animada, güey. Es una VTuber y está animada. O sea, ¿el líder del gimnasio tipo eléctrico o algo así? Ajá. Sí, es muy obvio. Güey. A veces, o sea, no existe. Sí, yo creo que es una VTuber. Es como... ¿Qué también es como hay... Iron Mouse. Ajá. Que también hay un También hay una teoría ahí que dice Nimo. Que los... No la doxen. Que que el Pokémon legendario menor hintea la siguiente región. Como con las espadas sagradas, que fue Francia, que fue... ¿Unova? Ok. Y ahorita los cuatro legendarios menores son chinos. Entonces dicen que probablemente la siguiente región va a ser en China. Ah, eso estaría chingón. Porque en clase de historia, porque puedes tomar clases de aquí, te dicen que llegó un viajero, ¿no? Y que fue que le presentó las cuatro calamidades. Se supone que los cuatro legendarios menores son cuatro calamidades que se salieron de control por el mal humano y tuvieron que sellarlos con unas espadas a través de la región y en unos sellos. Pero bueno, en ese caso, ¿cómo hinteó a Paldea? ¿Cómo se hintearían? Con... ¿Quién fue este? ¿Galar? ¿Galar? ¿Cuáles son los legendarios? No me acuerdo. Bueno, es Zacian y Zamazenta, que son las espadas. El escudo y la espada. O sea, los perros. Güey. Ah, pues serían las aves de Galar, tal. Las aves de Galar. Eso fue el DLC. No, claro. No, pero dentro del juego base, ¿no? Eternatus. No, pero es como la Trinidad. Siempre hay como una Trinidad. Sí, hay una Trinidad. A ver, pero no hay legendarios menores. Los legendarios menores son los que aparecen en el DLC. Que sería... Pero pues podríamos irnos con el caballero. Pues es un conejillo, ¿no? La que es una reina. Tal vez esa podría ser como podría una... Ser, pero quién sabe. Pero esa es más como la reina de Inglaterra. Urshifu no es nada... Es estrechar. Es cara, sí, o sea... Bueno, se supone que de hecho sí se ha encontrado que en todos los juegos, si te pones a buscar, como que siempre hay como una... Esto es el Regieleki y el Regidrago. Los Regis Eléctrico y Dragón. O sea, le estoy diciendo los que son. Sí, no, porque de ahí ya no hay más. En España hay dragones. Y gracias al pedo con Ucrania ya lo tienen para electricidad. O a lo mejor estaban hinteando... Haciendo amigos parte de Hisui. Hisui, es que podrían haber estado... Tal vez la aparición... El nuevo que apareció es el Fondurus, pero es la que... Porque también lo que están diciendo mucho es de que serían como las contrapartes de justamente los... Tundurus, Landorus y Blaburus, porque estos serían como las cuatro calamidades y estos genios son como pues, cosas positivas. Las cuatro bendiciones, porque supone que ellos trajeron cosas, bueno, ellos traen la... Los climas y la del amor. Todos son como referencia a la agricultura. Sí, porque también a la agricultura está ligada a la fertilidad, entonces Amorus medio ahí entra, pero es como un estrecho. Es que Amorus está de la verga, la neta sí lo vi, fue de... Si no, ya es como... Arceus, me mama. Hasta su forma tótem está estirada de la... Pero pinche juego, güey, Arceus te ve y dice, sí, güey, toma un smartphone. Mándame unos memazos. Y aparte, cada vez que quieres agarrar, cuando tienes que convencer a M-Spirit y a los tres coreanos de los lagos, güey, les enseñas un meme. Y es como de, este meme. No mames, me voy contigo. ¿No eres bien cagado? ¿Ya vieron este stream de Seal?
Spirit se ha suscrito. Grandes streams. No mames, no, pero pues bueno, gran juego, ¿no? La verdad. Sí. Igual, obviamente, también creo que la ventaja de los juegos modernos es que pueden ser parchados en el Ventaja, desventaja. Aunque al final de todo, la gente como que sí perdonó mucho al juego porque, la verdad, sí, imagínate ser Miyazaki haciendo Elden Ring o ser Santa Mónica Studios y hacer God of War. Y que quien les partió el culo en ventas fue Pokémon Escarlata y Violeta. El juego más bugueado de la... El juego más bugueado de la historia. Del año, imagínate, ¿no? Ser CD Projekt Red, güey. Capitalismo. Que todo el mundo los destrozó, los demandaron. El gobierno casi los clausura, güey. Pero pues es que ahí sí, obviamente. Flamenco. La bebé. Así, ¿nunca has visto un TikTok donde sale como el diseñador de Pokémon y es como, no, se me ocurre esta idea así bien vergas? Uh-huh. No, mejor cámbiale por eso. ¿Qué se te ocurre para una ave regional? Como que saca puras ideas chingonas así. Y al final nada más pone una foto de un flamingo y le borra la N. Y le pone, ¿qué tal este? Flamigo. Y le hace un nudo en el cuello, ¿no? Ajá. Porque si lo sueltan se vuelve bien locochón. ¿Sí? En el, sí, ¿tiene un nudo? Tiene un nudo en el cuello, el flamigo. A mí que me cagas las cigüeñas, así me da cosita su Bombardier. Bombardier. Su riatota que se anda mordiendo. Son los Pokémon que más cosa me dan. ¿Cuál? Yo creo que la cigüeña gana. Sí, la cigüeña me saca de pedo, güey. Es que hay un Pokémon que es como una cigüeña, pero... O sea, parece... Ya ves que el clásico que está cargando como la bolsa donde viene el guagua. Ajá. Ah, pues hace cuenta que este, pero como que la bolsa es como un pedazo de carne que le sale. Entonces a veces como que lo trae agarrado, pero cuando te ve lo suelta y es como un tumor. Es su pene, güey. Ah, chingada. O sea, esta madre, y normalmente esta madre la trae en la boca, güey. No sé si han visto, alguien ha visto Ugly Americans. Ah, es los hombres pájaro, güey, este que tienen su chúpame las bolas. Sí. O sea digo, esa madre le suelta ahí. Ay, va a dejar. O sea, ese es su cuerpo. Y si tiene bolitas, ¿eh? No, sí da asco, güey. No sé quién lo hizo, pero sí se mamó, güey. Órale. Pero puede ser plumas, ¿y cómo se le acomoda el solito? Así. Está muy bonita tu bolsa. Es como sí, jugar balero. O sea, cuando va así, dices, ah, no hay pedo. Pero cuando se la suelta, dices, no ma, que cuando se la desenrolla. Es un reatota, entonces. Pero es como un babero. ¿Eh? Esto es nada más es porque... un tumor, güey. Lo mueve así a voluntad, no mames. Es un tumor palpita. Cuando va volando, esa cosa va palpitando. Es un miembro. Pero sí, sí está interesante ahí. No metas esas imágenes en mi cabeza, porque si ahorita ya estoy teniendo como la idea de que seguramente de corren. ¿No? Es piel, es músculo, es grasita y seguramente tiene venas. Es como cuero. Como o sea, le duele, güey. Le pueden decir, se verguean su bolsita y está... No. Su bolsita. Qué horror, güey. Y además es difícil de capturar. Y aparte calientita, imagínate la calientita. ¿Sí? Sí. Como las bolsas de los canguros, sí, que tienen ándale, líquido, sí, morado. Guácala, güey. Pueden volver por esos pokés, los gigantes. Sí. Sí. Ah, ¿se puede regresar por el gigante? No. O sea, no, está considerablemente más pequeño, pero es ese. No, pues sí, sí los capturé. No, no, no es ese. O sea, regresaste por el Pokémon que te chingaste. O sea, en la historia vas por esos Pokémon alfa. Ajá. Te los chingas y después puedes regresar ahí y es un Pokémon que está inerte. Sí. No, sí. Ah. Sí, está así inerte. El único que yo vi así fue al Tatsugiri. Ya. Esperando su momento. Ah, ok. Porque lo que sí me encontré al están un poquito más grandes. ¿A Donphan? A Donphan, el Paradox. Ajá. Sí me lo volví a encontrar, sí, y traté de capturarlo, pero se me escapó. Sí. Bueno, más bien lo envenené y se murió el idiota. Y es como de ser el titán. Ser el titán. Que esos estaban grandes por la herba mística, ¿no? Sí, exacto. La idea de... Pues bueno, pues la verdad es que qué bueno que Pokémon es eterno. Aunque nosotros muramos, Pokémon va a seguir, como va a ser el caso de Satoshi. Que yo ayer vi a un don en el Sanborns cantando, son solo 8,000 Pokémon, sin más que ver. Es historia real. Iba cantándole a su hija y... Pues de que ya está el Pokérap, pues, de la generación anterior. O sea, falta el Pokérap actualizado. ¿Cuántos son los añadidos nuevos? Ciento y cacho, pero supone que Goldeo tiene el orgullo de ser el Pokémon 1000. Esa mamada. Te voy a enseñar el Pokémon número 1000 para que Dios no más es la mascota de panza. Y ya se acabó. O sea, son 1000 y ahorita ya se acabó. Es por ahorita. Pero nada más 1000. No llegó al 1000. Llegó al 1100, no, como al 1050, ¿no? Ah, chinga. ¿Sí? O sea, Goldengo ni siquiera es el último. El último. No, el último. No, o sea, no es el último. Hay más.
Eso. Sí, 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 güey. Lo que vayan a salir, nada más le dieron. Están chimpados. Dime que no es este. Es una mascota de. ¿Y por qué no mejor se ahorraron algunos? Digo, ¿verdad? No era necesario hacer tantos. Tampoco era hacerlos a huevo. Sí, exacto. No era hacerlos a huevo, amigo. ¿Sabes qué? Va a aparecer. Lo de Game Freak, la neta, no era huevo. Caminando. Sí. Bailando. Ah, porque ese es un Pokémon. Es surfista, además. Güey, está horrible, güey. ¿Y por qué trae un cinturón, oído? Porque ahí carga sus monedas. Este güey es de Tepito. Nada más que no trae la mariconera aquí, la trae en la. O sea, los Guinea Ghouls son toda la mafia que está pidiendo dinero en las paradas de en los semáforos. Y Golden Go es un checador de micro. ¿Tipo metal algo? Tipo oro. Tipo oro. Es tipo fantasma. Porque Guinea Ghoul es fantasma. Pero según tengo entendido, él es uno de los mejores Pokémon ahorita que hay. Sí, ¿por sí, qué? ¿Cuál es su habilidad? No me acuerdo cuál es, pero sí estaba. Carantoña. ¿Eh? Según esto. Tú el... está lo van a Carantoña. ¿Por qué el Garantoña? Pokémon está rotito, el Goldengo, pero no sé por qué todavía. ¿Pero por qué está roto? O sea, tiene buenos stats. Sí, tiene muy buenos stats. Tiene movimientos raros. Tiene movimientos raros y tiene muy buenos. Yo tengo la fortuna de que Slaking, Froslass y todos los que uso están ahí, entonces no me he metido en más stats. Okay. Sí, ya es como de ya. Mi Slaking. Ajá, Froslash, sí. ¿Qué más? Ya todos son nuevos, ¿no? Sí, no, ya los demás son nuevos. Tinkaton. Sí, y el Spiritomb, ya. No, encontré un Spiritomb y ya no lo vengo. Sigue ahí, órale. Ahora resulta que Spiritomb es un pseudo-legendario. Pues sí, güey, porque estaba bien difícil conseguirlo. En Perla era difícil. No sé si jugaste Perla. No jugué. Tenías que conseguir como sus piezas en la mecánica de ese juego, que era como un dig y tenías como un mundo subterráneo en el que había ítems y cosas. Tenías que encontrar las 107 piezas de. Y en Arceus tenías que buscar las putas volutas, güey. Y eran volutas. Hijo de su madre. Porque se supone que hay un cuento japonés donde se supone que hay un mal que hay como un demonio que está compuesto por 107 almas. ¿Sí? ¿Por qué es de nieve? Es de nieve, ¿eh? Es un muñeco de nieve. Ah, es un muñeco de nieve. Yo me es el color del techo. ¿Cómo es Kono, Bangumi, Gorano, Sponsa, no de que veo Christmas? Ay, sí. Si quieres Sponsa. Haides. Sí, es de Sponsa. ¿Quieres su esponjita? Pues sí. Y bueno, ya vieron que ya Satoshi ya se jubiló. O sea, ¿ya es oficial? Ya es oficial. Realmente es oficial. Era como obvio, ¿no? Que abrieran paso a un nuevo protagonista, porque este güey ya ganó. Su razón de ser era que no lo lograba. Ya se supone que ahorita van a sacar 5 episodios que van a ser como un resumen de toda la. O sea, ¿va a crecer? Pues yo creo que va a ser. O sea, yo sí me imagino que los nuevos. O sea, anunciaron que va a haber una continuación de la serie con nuevos protagonistas. Yo me imagino que en algún punto de una serie, de una de sus temporadas, va a ser como tienes que pelear contra el maestro Ash. Pokémon, el campeón Pokémon. Y van a derrotar a Ash y va a valer verga. Le van a aplicar la red. Sí, va a ser básicamente ahora el red, ¿no? De que es como este güey súper chingón. Pero, pues, sí es oficial, ya anunciaron que ya es el retiro del personaje, que, insisto, está cool, porque algo que dijo Javier Ibarreche sobre esta pelea, okay, que sí me hizo muy interesante. ¿Tampoco habló de eso? Sí, creo que sí. Yo lo único que puedo decir de esa pelea es que no es peor que Yu-Gi-Oh! ¿La pelea? Sí. El vato hizo Gigantamax, hizo Mega Evolución, hizo Movimiento Zetas en el mismo... Es la misma pelea que se supone que solo se podía uno, pero llegó él y dijo, Timón, claro que se puede, pero las reglas dicen que no. Voy a teracristalizar además, pero eso todavía no sale. Yo que cállate, voy a ser primero que... Yo voy a teracristalizar. No, ya media pelea, su pelea es tan vergas que traen Eternatus y es como, tenemos como por... ¿En serio? Sí, o sea, se supone que en algún momento... En algún momento. Y nosotros con Shakira. Su Charizard está con los Rolling Stones. Shakira canta a medio tiempo. Sí, güey. O sea, tengo que... Se va, es mucho guionazo, güey, desde el punto en el que al principio del torneo pinche Pikachu dice, ah, sí, voy a aumentar a mi Pikachu, güey, contra tu Metagross. Y yo, no, güey, no. Sí, pues es que no, creo no, que no. Aparte hubo como una... Sacaron como un folleto, no sé, como un esquema, donde ponían como los protagonistas y cuál era como este diagrama que es lo que hay mucho, que es como de habilidades, ¿no? Inteligencia y todo eso. Y todos los más personas así como, no sé, esta Cintia, que ella era como más equilibrada, que tenía inteligencia, fuerza, experiencia y así, ¿no? Y había un pequeño punto que decía acá, era como cosas impredecibles. O sea, como el poder del guión, era el poder del guión. Y entonces era como que todos así como balanceados, Cintia como que tenía el poder del guión como un poquito abajo. Y pinche Ash tenía como más o menos, y un pico así. en el poder del guión, era como, no mames, ese güey iba a ganar por poder del guión. No, claro, güey, porque es que pedo, güey, te digo que hay momentos del que...
tiene, se supone que todo el deal de esta pelea es de que, ah, bueno, solo puedes usar megas, puedes usar Gigantamax o puedes usar movimientos Z, pero solo puedes usar uno por pelea. Ah, entonces ganó con trampa, o sea, sí, claro, güey, porque al final lo dejó. De hecho, hay un punto donde dicen, ah, bueno, de hecho empieza la pelea entre el de Galar y Pikachu. Me imagino cuando ya terminó todo el pedo y le dicen, bueno, Ash, tú muy chido cómo ganaste, pero no se valía hacer una. Y dice, ¿qué? ¿Cómo que no? Dice, ¿qué? ¿Cómo que no te pasas de los dos? Se usé todas, güey. Sí, sí, sí. No, de hecho, dice, es una mamada. A ver, dime la regla. Al principio, güey, el vato lo dijo antes de empezar. Y es como, no, pues no. Es que te digo que luego sí sacaron mamadas, güey, así. Pero, o sea, te digo que, de hecho, la pelea empieza con Mega Lucario peleando contra... Sí, es que aparte el güey salió y... Y lo primero que hace es Mega Lucario, güey. Es como, y ya está Mega Gengar, o sea... Ah, sí. ¿Hizo Mega Gengar también? Mega Lucario y Mega En otra pelea, no, en esa hizo Mega Lucario. Creo que hizo otro de sus Pokémon Gigantamax. Y al final es cuando le dicen, ahora Pikachu es el que Giganta creció. Y luego le dicen, ahora va a ser un X. Y dice, no, pero yo no lo puedo usar. Y él, denle chance, quiero ver a dónde va esta pelea. Es como, no es cierto, no quieres, güey. Está haciendo trampa ese puñeto. Uh-huh. ¿Por qué le están dejando? Uh-huh. Pero pues al final, para efectos del guión, estuvo divertido. Uh-huh. Sí, fue una buena. Y lo que decía este mi tocayo Libarreche. Pero en todo estoy triste porque Ash ganó con trampa, güey. O sea, se va a ir con trampa. O sea, nah, Ash ganó con... Su final estuvo manchado, con el poder, con el poder de la... Es el Maradona. Es el Maradona. Eso no fue spoiler. Esto fue spoiler, ¿no? Y le rompimos el corazón. Ya, se lo rompimos. Como, ¿qué pedo? O sea, yo pensé que había jugado limpio el Ash. O sea, dije, ah, huevo, qué bueno que ganó. 25 años de vida. 25, dije... No, o sea, ese güey, 25 años. Voy a checar, 25 años de su vida. Y ya no está grabando. Y por fin, exacto, ya no está grabando. Sí, sí está grabando. Sí, nada más. Sí, está grabando. El 25 años de mi vida y todo se fue ahí. Mi guión, perro. Mi poder del guión. Sí. No, pero o sea, que no mames, es que, no sé, o sea, que haya ganado así no me gusta ya. O sea, que yo estaba feliz de que hubiera ganado. Es lo pero que me dicen que ganó con trampa es como, híjole, Ash. Es lo que yo le decía. Híjole. Pero pues defendió Obi-Wan, pero Ash, sí. No, ganó, pero Obi-Wan es chingón. La serie no. Sí, la serie no. No, Andor, pero ya hablaremos de eso en otro sí, pero Obi-Wan es el mejor Jedi que existe. Sí. Muy bueno. Sí, no, pero la serie está. ¡Ah, pinche Azoka! Bueno, pero Azoka no está, está muerta. Obi-Wan se hizo uno con la fuerza y vive por siempre. Pero esa es una técnica de Qui-Gon que se heredó hacia Obi. Yo Qui-Gon lo vi muy muerto, güey. Yo Qui-Gon lo vi muy muerto, güey. Lo quemaron y todo el pedo. Ese güey no se evaporó. Pero no, habló con Obi-Wan en la serie. ¿Habló nada más o sí apareció? No, ya no, habló y apareció. La apareció al final. No me acuerdo. Pero más bien, ese güey es Jesucristo. ¿Qué es la mamada? Porque según todo el canon es como de no, es que cuando te mueres y desapareces porque te haces uno con la fuerza. Antes el canon decía que como el con primero con el código Tomato Slice te dan ingredientes en Pokémon. Tomatos Slice. Y al final fenomenoide. Aquí va a aparecer la pleca. Por el código fenomenoide te dan jamoncito de pierna. Jamón serrano. Aguacate. Jamón serrano. Y es que si hay esos ingredientes, hay lechuga. Hay arroz. Puedes hacer un sándwich de arroz. Puedes hacer un sándwich de sushi. Puedes hacer un... ¿qué? Prácticamente, tacos de no es España, es México. Sí, puede hacer un sándwich de jamón. Y es la Ciudad de México. Todo lo meten en bolillo. Sí, exacto. De las mamas y todo. Sí, güey, sí. Una torta de tamal. Para que encuentres unos shinies bien chingones. No mames, pasa bien. Un guajolocombo antes de irme a cazar el Pokémon. Así ahora se capturan los shinies. Te haces un sándwich que para que spawnen puros Pokémon de un solo tipo. O sea, que con tus pedos que te sacas o como mientras vas caminando. Sí, capaz, te lo desayunas y vas pedorreándote y ya van olor, apareciendo. El olor que te impregna el sándwich. Así es como sacas a los tauros de colores. Ajá. Comiendo sándwich para que. ¿Tauros de agua? Solo es que hay un nuevo tauros que es tipo lucha. Pero dentro de cada versión, no, tipo lucha son normal. Toros de Lidia. Pero te puedes encontrar uno que es en Escarlata, uno es lucha fuego y en Púrpura un lucha agua. Oigan, hay intermedio en esto. Moto. Hay intermedio en esto. ¿Vas a ir a la pipí? ¿Quieres hacer pipí? Pues vas a ir a la pipí. Bueno, sí, no, tú tranquilo, güey. Tú dictas. Ahora todos en el CEO saben que él. Se para y todas las latas de cerveza cayendo así. Toda su ropa llena de. Y se necesita ir al baño. En este intermedio, recuerden todos poner en Twitter hashtag Martín es un meón. Exacto, sí. Para que todo el mundo sepa que sí. En Twitter, ahí que Elon Musk sepa. Que Martín sí, que gorditas es gorditas le gustan pero pues sí, no, o sea, bueno, ya nada más terminando con lo del show, pues se me hizo cool porque yo creo que lo que era frustrante de Ash era de que todavía no falta el Unite. Ah, sí, Unite. Sí, vamos a hablar de Unite.
A ver qué información nos trae ese el de Yuna. Ok, bueno, pero... Muy poquita, pero sí. Nomás terminando con esto, o sea, yo creo que lo cool es que el pedo por lo que todo el viaje de Ash era frustrante era porque asumíamos que era un show que iba a seguir eternamente hasta que dejara de existir Pokémon. Sí, 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 como o sea, el hecho de ver que cada vez perdía y perdía y perdía, decías, puta cabrón, entonces, ¿cuándo o sea, este güey nunca va a ganar, porque este parece que es la historia, o sea, llega, avanza un poco, pierde, y hay que resetear toda la historia, avanza un poco, pierde, y lo padre es que desde... Es que fíjate, creo que ahí la cagaron, o sea, yo creo que hubiera estado bien, pero... Que perdiera, ganara, o perdiera, ganara, o sea, como pero, que pero fuera. Pero sí lo hace, güey, porque si te acuerdas, él pierde, no, pierde, no, no, pierde. Gana madres que no son legítimas, o sea, no, es como no, no, la no, liga no, naranja. Esto sí fue una mamada, pero fue como que perdió, luego tiene cuando tiene a su Greninja especial, que estuvo nada de ganar y perdió, que se dolió porque dijeron, no, ahora sí lo tuvo cerca, entonces fue como que pierde, ahora sí estuvo muy cerca, y en el siguiente, que es el de Alola, es cuando... O sea, se agacha desde antes y al final se para cuando hizo sale. Calma, y se para cuando lo calculé. Gana en Alola, que es el primer relevante. Pero ese no cuenta. Alola no cuenta. Alola sí cuenta. No. Que no te guste. No, pero no cuenta. Porque Alola no tiene liga ni gimnasios. Ah, como Buda. Ahorita te cuento. Está hablando de sus problemas renales. Sí, no. Llega un punto de la vida que ya tienen que elegir sus batallas. Sí. Nadie quiere pelear contra piedras en el riñón. Sí, voy a cenar pizza, pero es un plan. Y antes de las 7, porque si no, no duermo. Eso sí. El queso, güey, pobrecito. El queso, güey. Te haces levitar en la noche. Lo despedorra, güey. No, te despedorra, sí. Dorime. ¿A qué hora empezamos? Llevamos una hora casi. ¿Sí? Okay, sí, bueno, pues entonces como el énfasis de que esta charla se recalentó, porque ya la habíamos tenido y me parece impresionante que estemos hablando una hora del mismo tema. Sí. Es que es muy bueno, Pokémon da para muchas cosas, ¿eh? O sea, se ha dicho muchas veces de cómo todo vuelve a Pokémon. O sea, intentamos hablar de algo que era súper ajeno, que era fútbol. ¿Hablaron de fútbol? En algún episodio hablamos. Nuestro más sentido pésame a nuestros amigos argentinos que no ganaron el mundial. Cierto, no lo ganaron, ¿eh? No ganaron el mundial. ¿Qué? Sí. No, nomás le estoy dando el dedo al que ganó. Sí. ¿Y quién ganó? Francia. Francia, a la verga. Ah, sí, porque es una papita frita esto. Sí, porque. ¿Cómo se llama el jugador de Francia? Me mamé. Mbappé. Ah, ese güey. Gran partidazo. Grandes momentos. Gran estupor, ¿eh? ¿A dónde va? No sé, pero podemos continuar para no incomodarle que no se caiga. Lo logró. Okay. Pues sí, no, la verdad. Bueno, insisto, a mí se me hizo un arco interesante el hecho de que haya culminado con él teniendo su victoria. ¿Con quién? ¿Con Ash? Pero con Ash. Trampa, güey. Con trampa, pero ya, a estas alturas me vale más. Ya valió, ya. O sea, a mí lo que me gusta es porque yo he visto que... A mí me debes el final, Ash. Creo que debo de hacer una fe de ratas. Yo te reto. Porque probablemente todos los power-ups que vi sean de diferentes batallas y voy a tener que revisitar la pelea para... Ya va a salir en Netflix, de hecho. Que es lo bueno. Con una crítica en enero, ¿no? Buena. En enero ya lo vamos a poder ver en Netflix porque la neta... Todos nos enteramos, pero de manera ilegal. Es que yo ya no uso anime FLV, güey. Ya en TikTok ya suben las series. Ya ves una serie ahí. Bueno, de hecho ha sido un pedo porque TikTok ha tenido muchas broncas porque la gente está transmitiendo eventos en vivo ahí. Me sorprende que no... De todo, güey. Mi hermano estaba viendo todo Naruto otra vez en TikTok. Sí, yo también. Dije, chinga, ¿cómo? ¿Por qué no son de 10 segundos? No, es que hay en vivos. Ahí suben parte 1, parte 500. Sí, o sea, hay como este episodio parte 10. Entonces ahí va pum y lo estás viendo así. Y es súper castroso, güey, la neta. O sea, creo que esos es de mis contenidos que más me cagan de TikTok. Junto a los de gente que nada más anda viendo así como de... ¿Sabes a mí que me caga? Todo TikTok, no es cierto. De mamá, güey. No, me cagan los que te suben como un chisme, pero nada más como de, ay, si tan solo supiera, pero no te dicen nada. Nada más salen así como de, oh, si tan solo supiera la chica, y es como, ¿qué pasó? Ajá. Te la traes en contexto, güey. Ajá. Sí, que suban el chisme completo, güey. Pero bueno, también, obviamente, ya ahorita ya hablamos un poco de Escarlata. Sí. Un poco de Pokémon Go, que Pokémon Go ha estado muy activo, pero justamente. ¿Vamos a cerrar este tema? Sí. Ah, es que yo solo quería hacer un pequeño paréntesis de que empezamos hablando de DC y no dijimos ni Ali. No, pero es porque dijimos que del DC Ali vamos a hablar después. Okay. Que llegue Mariano Osorio. Me va a narrar cañitas. Mariano en tu vida.
La neta, yo sí escuchaba la narración de Mariano. Que me, narre cañitas. Que me rane. Sí, dije rane. Que me araña las carnitas. No, para eso, eso después del show. Okay. Que te agarre en un smash. En un smash. En un smashito. En un smashito. ¿En un smashito? Se va a armar el smash después del show. Síguenos en Twitch para eso. Este lunes no vamos a ir a trabajar. Ya el plugin. Este, sí, no, bien cabrón. ¿Ha habido algo nuevo? Se volvió mejor medio. Pues últimamente en Pokémon Unite, pues hay varias cosas. O sea hay cosas y sí y no. Porque... Si es desea, sí, exacto, el comentario. Sí. Hay cosas nuevas, sí, no, porque sí, no. Porque te traen nuevos Pokémon, que eso hace bastantes cosas interesantes a Pokémon Unite. Pero casi todos los Pokémon son atacantes. O sea, es un atacante más en el juego. Es como, ah, ok. O sea, no es como algo que cambia el meta, a menos de que cuando los niños que están cambiando el meta son los Pokémon que son support, que hacen cosas raras, que son como este Clefable, que llega y cura en área, o Sableye, que llega y ahora te roba roba Pokepuntos. Se hace invencible e invisible y no lo puedes detectar en el campo. Sableye. Y puede hacerte vaquear, o sea, y su ulti te hace vaquear. O sea, no te hace daño. O sea, se pone enfrente de ti. Y si está enfrente de ti, te unite y a los tres los puede volver a vaquear al inicio. O sea, los hace vaquear a la base. Y entonces, pues, haz de cuenta que están en una pelea contra Rayquaza, que ahora cambió ya en el Zapdos de Rayquaza. Están todos ahí en la teamfight. Sableye tira su ataque y están los cinco ahí. A los cinco les pega, los cinco vaquean y ya al otro equipo dejan qué hacer de cosas. O sea, el vaqueo es en automático. Te responde. Qué cabrón. Esto de poco. Entonces los supports son los que están trayendo como un cambio. O sea, Jupa, creo que Jupa también. No alcancé a jugar con Jupa directamente, pero. Yo sí. No, yo creo que sí. La última vez hubo Jupa que te. Que hace portales, te transporta. Sí, qué cabrón. Sí. Pero es que está padre. O sea, como dices, sí, cierto. Sí, he visto que están metiendo mucho como atacantes, pero los atacantes sí. No, o sea, lo interesante es que estos supports están cambiando el meta de cómo se juega el juego, ¿no? Sí. De hecho, va a salir Dragapult. Dragapult va a salir. Va a ser atacante Dragapult. Entonces, como que llega un punto donde dicen, el Pokepika, ¿qué es ese? Es un Pikachu de traje. De trajecito de nieve. Pikachu polaco. Entonces, del fin. Entonces, pues es eso. O sea, como que hay un punto donde meten a un support. Patrocina y ahí donde sí hay un cambio en el juego. Y luego comienzan a meter puros atacantes. O sea, como que atacantes. Y ya como que no hay tanto. Ahorita, pues, se está manteniendo, pues, bien. O sea, dentro de lo que cabe está bien. O sea, cada dos meses o menos dan un Pokémon nuevo. Okay. El meta está bien. O sea, están poniendo nuevos objetos. Estampitas es de que ponías a Pokémones. Ahora, y ahora creo que lo volvieron un poquito más complejo. Porque ahora hay medallas que son como coleccionables, o sea, es un gacha, es a la suerte, pero dependiendo qué medallitas te salgan, te dan como más puntos. Por ejemplo, tal vez te sale una medallita de Totodile, dorada, y te sube 20 de ataque, y te baja 20 de velocidad, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces ahí tú tienes que... Puedes tener en el campo de batalla a tres Sableyes diferentes. Exacto, sí, porque antes el problema, bueno, no tanto el problema, pero era como que todos eran lo mismo. O sea, es como, pues todos arman al mismo Pokémon. Lo único que variaba era que los objetos, el nivel máximo era 30. Y ahora, ya en este punto del juego casi todos tienen un objeto 30 y ya no hay tanta variación. Y ahora con las medallas sí es completamente diferente. Uh-huh. O sea, sí es como... un Garchomp no puedes poner lo que sea más atacante y quitarle defensa, o que sea más bulky, que tenga más vida y más defensa, y ya dejar el ataque base. Entonces ahí puedes comenzar a jugar con estrategias, pero como que todo se mantiene en el meta de atacar y estuneo. Entonces, muy agresivo. ¿Y defensivos cómo ha estado? Porque como yo defensivos mucho no hay tanques. Snorlax eso ha vuelto un buen tanque, porque es de los pocos. Snorlax y el Mamoswine son los mejores tanques ahorita del juego. Y pues, como que siento que le falta que le metan más Pokémon. Sí, ese. Hace falta que le metan más tanques, tal vez un poquito de más support. Y ya, con eso creo que se metan a Mercy. Ándale. Pues de hecho, yo estaba viendo muy, muy bien, porque lo que estaba revisando es de que vi un video donde hicieron como un recap de todo lo. Del primer año de Pokémon Unite. Uh-huh. Y dijeron que es impresionante que, a pesar de que solo llevaba un año, lo fluido que había sido el meta. O sea, que no era como.
Digamos que no se mantiene estático el juego, que ese es un problema que le llegan a pasar a estos juegos, que necesitas que normalmente se estén moviendo. Rebalanceo y nuevos monos. Sí, exacto, nuevos Pokémon, nuevas estrategias, nerfs que cambian, que hacen que ciertos Pokémon ya no sean tan viables como al principio lo eran. Entonces, la verdad, sí me ha gustado que el juego sí se ve como que se mueve mucho, aunque a veces eso también me preocupa porque a veces digo, tengo ganas de jugar Pokémon Unite, pero digo, no mames, con mi pinche Snorlax no sé si todavía la armo, güey. Pues ahorita sí. Cuando vi a Sableye, dije, puta, no sé ni qué hacer con este pendejo. Sí, sí, exacto, sí, ese es el punto, y creo que es lo bueno porque se ha mantenido fresco últimamente. Sí, por ejemplo, antes Lucario era el rey, ahorita Lucario ya casi no se ve, porque ya no sirve tanto en el mapa, o sea, en el nuevo mapa del competitivo. Y ¿Qué cambió con el hecho de que ahora esté Rayquaza? Nada más lo mismo. Pues sí, cambia bastante. O sea, ¿sí? Porque porque ahora Rayquaza. ¿Es tipo dragón? ¿Cómo se llama Rayquaza? Porque ya no es un pájaro, es una mazacuata ahora gigante ahí. Pues en sí el mapa cambia totalmente que el primer mapa. O sea, el mapa se siente, incluso cuando vuelves al otro mapa, el mapa se siente bien chiquito. O sea, si ustedes recuerdan cómo estaba el mapa de antes, sí, que era como Zapdos en medio y aquí está aquí. Ahora sientes que el mapa es un poquito más grande y como que hay más cosas como dónde moverte. Sientes que está todo más raro el mapa. Y el otro ya no está. Sí, y Rayquaza lo que hace no te da anotación en automático, porque ya ven que Zapdos lo derrotabas y te da anotación automática. Aquí Rayquaza te da un escudo, que si ese escudo te lo quitan, ya no puedes anotar. Entonces es como es, ok. Le da una oportunidad. Es como derrotas a Rayquaza, te da un escudo y tú vas en chinguiza a anotar. Pero tienes un escudo que si te bajan esa vida, tú ya no puedes anotar. Entonces, eso estuvo bien, güey, porque el pedo de Zapdos es que básicamente quien matara, o sea, había honrosas excepciones, pero normalmente si matabas a Zapdos, ganabas. Sí, eso que al final tú ibas perdiendo, te robabas a Zapdos. Y puedes anotar en automático. Y si de pura casualidad todo tu equipo estaba vivo, pues todos iban a anotar 50 y ganaban. Entonces aquí es, ok, tal vez vas perdiendo. Pero todavía te pueden frenar. Pero todavía te pueden frenar. O sea, si el otro equipo, o sea, no sé, les robas Rayquaza por algún motivo, pero tú les ganas en fuerza, tal vez puedes frenar a que vayan a anotar. Entonces todavía, a pesar de que ganen Rayquaza, todavía puedes. Todavía puedes. Le da más chance al enemigo de que no es una pérdida automática. Si ya está en desventaja. Sí. Pero... O sea, siento que está más balanceado, aunque a veces sí es castroso, pero siento que está más balanceado que el Rayquaza, porque el Rayquaza era anotación en automático y sí estaba cañón. Cañón, pero ahorita te dan como un poquito más de pensamiento. O sea, pero mientras mantengas el escudo, todavía tienes tu anotación automática. O sea, porque te da un escudo para que tú vayas y mantengas presionado para anotar. O sea, tu anotación es más rápida o normal, pero no, o sea, no es en automático. O sea, llegas y aprietas para anotar, pero si te quitan el escudo, ya, o sea, claro, ya tienes la anotación normal. Porque yo muchas veces lo que hacía era justamente, a pesar de que el otro equipo estaba ganando, yo a veces me robaba el Zapdos que me ocultaba y le metía el centón de Snorlax y me robaba la anotación y ya con eso, pues ya me chingaba a todos. Pero aquí en este caso, aunque yo me robara a Rayquaza, si el otro equipo tiene más gente, igual me va a aceptar. Pon tú, te robas a Rayquaza, te da un escudo, te lo quitan, ya no puedes ir a anotar. Sí. Que la ventaja sigue siendo de que ya le quité al otro equipo la oportunidad de... De meterte la masa hasta el fondo. Pero, fíjate, ese es un cambio bien agradecido. Quiero enfatizar que ya sé por qué no quieres jugar Overwatch conmigo. ¿Por qué, güey? Porque no entendí nada. Es una estás bien pendejo, por eso no quiero jugar contigo. Pero quiero saber, ya habló Seal de Unite, ¿puedes hablarnos del meta del TCG, por favor? Ah, claro. ¿Qué hay ahorita? ¿Cómo se juega? El meta se consigue la pinche gata más cara que puedas, hijo de tu puta madre. El meta es esto. No, y aparte no puede abrirlos, no sé qué está haciendo. Sí, pero creo que... De nada más me vienen a criticar estos videos. Creo que era para terminar con Pokémon Unite, creo que... Se está volviendo más como LOL, en el caso de que cada vez se vuelve más complejo. O sea, porque ya, antes eran nada más los objetos, ahora ya son medallas y no sé qué vayan a seguir metiendo, pero ahora sí es como lo hacen más robusto. Y creo que me gusta, pero creo que los que van comenzando desde cero sí tendrían que chutarse todo. O sea, yo que desde el inicio pues ya me sé cómo... Sí, es muy diferente, como en Pokémon GO también, ¿no? O sea, tratar de introducir a un nuevo jugador. Al PvP, sí, es un desmadre. Ah, está así, entonces... No, al juego en general.
No, porque yo siento que es muy amigable. Por ejemplo, en el sentido de que muchas cosas que nos ha pasado con Bicho Franco, que nos ha acompañado a los días de la comunidad. Uh-huh. Y es como no de, yo ahorita nada más lo abro. Máximo respeto, gran ustedes. Brocha en Splatoon. Sí, gran brocha. Sí. Ah, no, esa brocha. No, no, no hay pedo, güey. Porque se han divertido mucho, viejos de idiotas. Viejos de idiotas. O sea, viejos de le idiotas. Le dolió tanto que ya no supo qué decir. Que no supo cómo articular. Es que está haciendo dos cosas a la vez. Es nuestra roca, pero... Pero está bien que de repente falte, está chido. No, güey, coman caca, güey. ¿Qué tal? Comen pito, güey. ¿Qué tal? Pito con bueno, la es. Cosa es que él fue como de no, pues es que me cuesta trabajo entenderle al al juego porque son muchas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y de repente, ya cuando estás con gente que sí lo juega más seguido, pues es como de, ay, viene la raid, es que no manches, este es no sé qué. Y es como, ¿qué sí, tienen la capacidad de explicarte técnicamente qué ajá, es lo que pasa. Como sí, bueno, para hacerlo. O sea. No manches, ¿a poco te salió el toto del dorado? Y uno normal sería como, ¿y qué significa eso? ¿No? Sí. Bueno, por ejemplo, la otra vez le traté de. He tratado de enseñarle un poquito a David cómo funciona el PvP de Pokémon GO. Y por ejemplo, ¿pero no lo juegan ustedes? El Pokémon GO. Sí, yo sí juego el PvP del Pokémon GO. Pero el o sea, es que digamos que al igual que Pokémon, sí. Que puedes jugarlo como bueno, competitivo. Bueno, el coso de Shaymin me obligó a jugar 5 veces y ya. El de Keldeo, ¿no? Ajá. El héroe de Keldeo. Es que Caldeo. Te Caldeo. Es que hubo una investigación pagada y donde puedes obtener a Keldeo. No vi tu TikTok, pero no terminé de entender. Ah, es que pasó lo mismo. Es que es otro. Es que también es como esas cosas que si no le entras. También, sí, por ejemplo, si te no digo puedes... que el PvP de Pokémon GO, desde que los metieron ya al torneo oficial, ya le han estado metiendo mucho. Y la verdad se ha vuelto un gameplay bastante interesante. Pero igual. Pues igual que Unite, sí ha estado mutando mucho. Porque sí. Cada vez que llega uno, es como nerfean ciertos movimientos o llegan nuevos Pokémon. Sí. Que cada temporada es diferente porque de pronto hay nuevos metas. Que, por ejemplo, antes era Charizard, tenía ciertos movimientos, pero llega un día de la comunidad y le dan movimiento que a todo mundo le vale verga. Uh-huh. Pero resulta que ahora ese pinche movimiento es el meta. ¿Sacred Sword? No, tiene uno que es como un ataque tipo viento. Y que la verdad yo dije, ah, no, este va a ser una mamada. Pinche juego, pinche poder chingón, güey. Llegan ciertos Pokémon que son... Vamos que aquí, por ejemplo, en la... Y aparte es negro, ¿no? Y aparte luego tienen como estas copitas temáticas. Por ejemplo, es Halloween, ¿no? Ah, pues en esta copa nada más puedes usar tipo siniestro, fantasma y hada. Entonces es otro meta por completo diferente. Que el pedo es que tienes que gastar mucho. Del PvP, o sea, de pronto es como, ah, ok. En ahorita de videos esos. Sí, del PvP, del pop. Del pop. Del pop. Entonces, sí se me ha hecho muy cool. Por ejemplo, algún día me gustaría como enseñarles un video para que vean por qué a mí se me hace cool, porque siento que es una manera de llevar el concepto de piedra, papel o tijera de Pokémon a otro nivel. Sí, más o menos. Y también, pues, yo siento que eso también lo he visto mucho en Unite, como la manera en la que he estado mutando. Pues ahorita va a mutar a finales de diciembre. Va a salir Dragapult y va a haber nuevo balanceo de personajes. Entonces, pues, a ver qué... A ver si ahora Dragapult viene roto, como siempre, y a ver qué pedo. El dragón fantasma que te aventa sus hijitos en tu... Sí, exacto. Que ahí es donde empiezan las evoluciones raras, ¿no? Yo a mi exnovia le aventaba a mis hijitos en la cara. Este cabrón. Pero chicos, eso es todo porque este fue su Xeno Show. Nos vemos en la próxima vez para que hablemos de nuestros juegos favoritos. Me quito. Me quita la capa ese. Muchas gracias. Y vamos a leer los comentarios. ¿Es en serio? Sí, es la primera parte. No sé, yo soy nuevo. It's my first day. ¿Sí? ¿Es así? Chicos, bueno, nada más la pregunta del millón. O sea, después de todo este episodio de Pokémon, ¿sí te comprarías Escarlata o Púrpura? No. ¿No? Hijo de tu puta madre, güey. ¿Se van a leer los comentarios, en verdad? No, por supuesto que no, güey. No. ¿Por qué no? ¿Sí? Hijo de su pinche madre, güey. No, lo hago yo para que no sufras. No, así. ¿Cómo así? Sí, sí a las dos. ¿Qué? ¿Sí a las dos? Sí, lean, pues. Ah, okay, la madre. A ver, vamos a ver. Yo no sé cómo llegar. Pero creo que todos los comentarios son de Martín. Sí, por eso le digo que si quieren que lo haga yo para que se me quite estar comentando. Qué bueno, güey, qué bueno. Sí, a verle tus mamadas. No, que no se le quite. A ver, ahí va. Dice un viejo pedorro llamado Martín Ansaldo: Sao Shan Hao Chonkuo, Wo Xian Sao Yo Bin Chilin, Wo Hen Xi Juan Bin Chilin. Dice David García: por si las dudas, tú lo serás. Dice Eric: nada más, ya voy para allá. Me entretuve en la.
Me entretuve en la chamba más de lo que pensé. Vayan empezándole. Voy en Uber. Uy, vayan empezando. Okay. ¿Cómo te explico que yo? Dartres Mind dice: no entiendo por qué me parece que todo esto ya lo viví. ¿Esto es acaso un déjà vu? ¿Estás hablando respuestas. Como Yapanguemo? Sí, ya. Ah, oh, no entiendo por qué. Estamos hablando de los de Game Awards, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ok. Ah, bueno, Dalio Olvera dice, bueno. No sé. ¿De dónde empiezas? ¿De abajo hacia arriba? ¿De arriba hacia abajo? Perdón, regresé completamente. Rápidalo, ya, cállate, güey, mejor acciona. Pero, qué feo vestido trae la hosta, en verdad. Matías, no mames. Hablando de los Game Awards, güey. No, eso lo vamos a ver el siguiente. Vamos a darnos las opiniones sobre los Game Awards. Bueno, en serio. Ya pasamos el de Dalia. Todos sabemos que lo mejor de los. Ok, vas. En verdad, el discurso del boy es larguísimo. Boy. El hombre de oro, el dorado se llama. Voy de abajo hacia arriba, por eso te decía. Goldengo, el verdadero Goldengo. Pero no, los ordena diferente. No, ordénalos en primero. Perdónenme. Ajá, vale, léelos de aquí, viejo idiota. Bueno, ya. Todos sabemos que lo mejor de los Game Awards fue el Moped pidiendo aparecer en un juego de Kojima. Ay, gran animal, Sí. Que haya aparecido. Eso dijo ella. Dice Banana, Olive, vengo con las raids. Uf. ¡Oh, no! Vamos a ver Don Brillas hablar 20 minutos. Lo cronometré. Sí, es bueno. Sí, no, pero la bondad... Yo espero que sí. Eso. La bondad del recalentado es que pueden adelantarlo. Sí, no mamen. O pueden ponerlos en 1.5. Sí, duró 15 minutos el cabrón, güey, hablando. Y nada más porque le pusieron música. Pinche Kratos. Luego, vuelvo a decir yo otra vez. Sí la llenaste en vivo. Es lo que eso dijo fue ella. En respuesta a que Javier no recordaba haber llenado el poll en vivo. Ok. Bueno, pues léelos, güey. Bueno. Llené. Después digo yo otra vez. Les compro el VR si hacen el show en Tangini como Borat. Ah, sí. Luego David le da como un ataque y dice, sácate a la Chupaki. Entendí la referencia. Después él habla del Chupaki, pero yo hablaba de otra cosa. Tengan Chupaki. Después, qué bueno. Sí, son todos qué bueno que no escuché a Seal. Qué bueno que no escuché a Seal decir que Street Fighter parece Marvel contra Capcom Infinite. Sí, te mamaste. ¿Por qué no? ¿Te parece un chingo? No, güey. Estoy tan acostumbrado a que a pendejearme a mí. No, Javier, Seal, no. Pero es que la costumbre y Barta la costumbre, sí. Luego no sé por qué hablaron de Leonardo de Lozane de Fobia, pero está delicioso. Ojalá yo envejeciera así, cosa porque que no va a pasar. Porque se parece a León, ¿no? ¿A León Larregui? No, ajá. Para nada. No, para ven. Nada. Leo de Lozane es a Leo de Zoe. Marvel vs. Capcom Infinite, sí. Street Fighter. Perdón, sí. Te estaba tratando de callar, lo siento. Luego vuelvo a decir yo, la canción que se escucha a la distancia suena decente. El mejor medio. Eso fue en respuesta a que estaban escuchando la canción en el fondo y solo dijeron eso. Narnia Cano, yo dice, ¡animal! Y ya. Luego digo yo otra vez, Immortality, ¿qué es eso? One Car Way Intensifies. Javier inmediatamente, se ve bueno. Sí. Se ve muy inmersivo. Sí, inmersivo. Luego la palabra que perdimos con Javi ese día. Luego también viene un comentario mío con respecto a que dicen que Jun es demonio. Jun, la jefa de Jin, no es demonio. Kazumi, la jefa de Kazuya, es la que es del moño. Ah. Sí. Luego cuando anunciaron Nightingale, yo dije, Nightingale, como Florence. Nightingale. ¿Rica? ¿Eh? ¿De qué Florence estamos Florence hablando? Florence Nightingale. Ah, yo creo que Florence Pugh. Nightingale, que es cuando los... la costumbre. Sí, ya olvídenlo, no voy a explicar más. Luego, Javier es comunista por forma de vestir nada más con sus boinitas. Porque sí. Es más capitalista que Estados Unidos y la coca. Y luego sigue. Sao Shang Hao Jong Wu. O ciencia Yo Piling. Yo Pinche Ling. O Henzi Juan Pinche Ling. Traducción. Hablaron de sus pilines. Traducción. Buenas tardes. No, buenos días, China. Buenos días. Es que no has visto ese meme de John Cena. Promocionando Rápido y Furioso 9. Sí, es que salió y fue como de. Me llega y dice. Sao Shang Hao Jong Wu. Pero literal lo que está diciendo es: buenos días, China. Tengo un helado. Me gusta el helado. Porque la gente el completo se pone a hablar de no. Pero Rápido y Furioso 9 es mejor que el helado. Sí se mamó, güey. Luego dice, mi parte favorita. Pues es algo que China entendió. Sí. Sí. Luego dice, por eso el meme es que se pone ese audio y hay una mona china. Ajá. Ya era la pinta acelerada en la cara, güey. Así como. Luego viene otro comentario. Esto va con respecto a los juegos de Diablo, ya que Javier dijo que su parte favorita. ¿Ibarreche? Era que el Diablo apareciera en la montaña y un viejo le ganara. Y sí.
Mi parte favorita de los juegos de Diablo es cuando se te aparece en la parte más apartada de la escuela, porque está construida encima de un panteón. Claro. Esa era una historia real en mi escuela. ¿En todas? En todas, güey. La niña que aparece en los baños, güey. No, pero la de panteón, primaria sí, de un panteón. Sí, es de cajón. El lugar así embrujado en el que tenías que ahogar el gordito en la taza. Cosas así como los gimnasios de Pokémon son las iglesias, así todas las primarias son cementerios. Sí, todos, sí, siempre, sí. siempre. Luego, en el minuto que sale Pedro Pascal, yo grito como alguien gritó en vivo, Pascal, hazme un hijo. Y Pascal solo reaccionó, jaja, viva Chile. ¿No lo viste? No. Sí le gritaron, Pascal, hazme un hijo. Y nada más, jajaja, viva Chile. ¿Es chileno? Sí, la wea. La wea. La wea acuática resplandeciente. Javier tan inconexo que lee dos veces el mismo comment de Platinum, cuando dije que Platinum Games no era de Nintendo. O al revés. Sí. Che, Javier pendejo. Javier tan inconexo que lee dos veces el mismo comment de Platinum. Luego Saltiel dijo, Transformer está para Hasbro. Me dio mucha risa en ese momento. También a mí, así lo pensé. Luego no recuerdo por qué dije, no soy un bebé, soy un tumor. Pero ese chiste ya fue muy recurrente sí, en ya. Este show. Y pues, tres, cuatro veces hoy. Y pues bueno, chicos, muchas gracias por sintonizarnos en este show. Felicidades porque este fin de silla. Sí, todos son de él, güey. Sí, ahora sí fueron pocos. Y chicos, pues, especialmente porque este fin de semana es Navidad y pinche pendejo, pon atención, pinche cara de mierda. Por eso no te pinche estaremos a ningún pinche lado. Este es el pendejo, no lo secunden. No lo secunden. No lo fecunden. Si lo ven, no lo fecunden. Bueno, ya terminemos, por Dios. Así se le dio agua ahí. Me fecundaron. Chicos, fecundo. Ya dejen de hablar de fecundación y de penes, por favor. Chicos, es Navidad. De parte de todos en Homenoide les queremos desear una feliz Navidad y que pasen unas felices fiestas. Pónganse pedos y tomen muchas nochebuenas. A menos que seas Paolo, donde no tenemos todavía bien seguro si puedes tomar alcohol. Oye, pero si lo haces, hazlo. De hecho, creo que date. No hay comentarios. No, no hay. No, porque está enfermo. Espero que te mejores. Okay. Mejórate. Cuídate. Mira, está sea, lo trajimos para ti. Sí. ¡Tájense Juan Pinchilín! ¡Ay, un Pinchilín! Ya. ¡Tájense si Juan sea! Y ya empezó a salir al lado. Ya apágalo, hijo de la chingada. Pero no nos faltó el cierre. Este es el cierre, pendejo. Tín, 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 tín.